Aleja. No escucho. No se escucha. No se escucha, María Bel. No sé, eso me quedo donde sea. Como los sordomudos haciendo muequitas. Hola, muy buenas noches. ¿Se puede escucharme? Bien, vamos a comenzar con el evento del día de hoy. Quisiera que me confirmen, por favor, por el chat si es que se puede escuchar con un puntito o algún tipo de señal. Sí, se te escucha, Edinson. Muchísimas gracias por la confirmación. Bien, muy buenas noches, estimados participantes, estudiantes, docentes, agremiados y a todos quienes nos acompañan desde nuestra transmisión en vivo a través de los canales de Facebook Live y también por Google Meet y por este medio que es el YouTube. Sean bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes a este curso especializado, Gestión de Emprendimientos Innovadores. Mi nombre es Edinson González y seré el moderador en este evento que es organizado y liderado por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, también llamado como IEPI, del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental Junín. A continuación, vamos a contar con la participación de nuestra speaker y facilitadora del día de hoy. Ella es la licenciada Edith del Pilar Peña Huaytaya, que es destacada por su trayectoria y experiencia en el ecosistema emprendedor. Edith es especialista en gestión empresarial y emprendimiento del Programa Nacional Tu Empresa del Ministerio de la Producción actualmente. Ha tenido estudios de pregrado, es licenciada en Administración, Marketing y Negocios Internacionales de la UC. También tiene un posgrado en Gestión Estratégica en la UNSP. Tiene especializaciones en Gestión de la Innovación y también en Liderazgo en la Innovación en el MIT. Tiene como experiencias trabajando en el Ministerio de la Producción actualmente. También es tallerista en metodologías de innovación, como por ejemplo el Design Thinking, el Lean Startup y algunos otros marcos ágiles de trabajo colaborativo, que justamente vamos a ver algunos temas el día de hoy. Es mentora y speaker de emprendimiento, de emprendimientos innovadores en diferentes certámenes nacionales e internacionales. Y ha sido docente y coordinadora del curso de emprendimiento en la Universidad Continental. También es voluntaria en asociaciones y fundaciones de importancia como COFIDE. Bueno, y una larga lista de experiencias que ha venido recogiendo y cosechando a lo largo de su vida
profesional. Con ustedes, Edith Peña. Adelante, apreciada Edith, el espacio es todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Muchas gracias, Edson, por la presentación. La verdad que me es muy grato a mí estar con... me es muy grato estar con ustedes compartiendo este espacio. Y bueno, el día de hoy justo Enzo me invitó para ver el tema de gestión de emprendimientos innovadores, hablar un poquito de las herramientas. Entonces, ahí para mí es, bueno, es un tema que me gusta mucho y que he ido trabajando por años. Así que creo que no hay nada más que decir, así que empezamos, me parece. Muy bien, entonces, vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches una vez más. Tenemos tres cosas muy puntuales para desarrollar esta capacitación, vamos a llamarle así. Uno, tener el micrófono siempre apagado, por favor. Todas las dudas o consultas hay que dejarlas en el chat, ¿sí? Y también las participaciones para hacerlas de manera más ordenada a través del chat o si alguien necesita explayarse, levantar la manito y yo le voy a dar el pase. No hay problema, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver si la gente está conectada y si es que están atentos. A ver, del 1 al 5, ¿cuáles son tus ganas de aprender? Ponme un numerito ahí en el chat. Repito, del 1 al 5, ¿cuáles son tus ganas de aprender? Donde 1 es muy, muy poco, casi nada, y 5 mucho, ¿ok? A ver, yo voy a ir leyendo. Muchas gracias, Javier, Cristian, Rubén, Juan José, Liverpool, Omar, José, Alberto Raimundo, Gustavo, Franklin, Benjamin, Luis, Jessica, José, Vidal, Eva, Sheila, Jesús, lo máximo, muchas gracias por responder. Ahí Miriam, entonces hay muchas ganas de aprender y eso es súper importante en un proceso de aprendizaje. Está Fernando, Enrique, Jorge, María, perfecto. A ver, entonces, continuamos. Lo que vamos a aprender el día de hoy es conocer algunas herramientas para generar emprendimientos innovadores. Pero para arrancar con este tema, la pregunta del millón es, ¿qué es la innovación para ti? A ver, cuéntame, ¿qué es la innovación para ti? ¿Sí? A ver, cuéntame, ¿qué es la innovación para ti? Ahí ponme en el chat o levanta la manito, como tú prefieras, ¿sí? A ver, vamos, señores, ¿qué consideras tú que es innovación? A ver, Miriam, Luisa, Javier, Marcelo. Miriam me dice algo nuevo. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué es para ti la innovación? José Huancas me dice la automatización. Ya, perfecto. María me dice generar nuevas ideas. Johnny, un proceso nuevo. Rodolfo me dice, es crear un producto o un servicio. Gustavo dice, salir de este mundo a otro nivel, ya. Innovación dice, es crear algo no convencional, imagino, o con un convencional, me dice acá. A ver, Liverpool me dice, es el valor adicional al conocimiento. Qué interesante, Liverpool. Marlene me dice, cambiar algo con un valor agregado. Dice, es una acción de cambio, me dice Benjamin. Cristian me dice, es el proceso en el cual se mejora ciertas cualidades de un bien o de un servicio. Interesante, Cristian. A ver, más o menos ahí hemos entrado a tallar en qué es la innovación para ustedes, pero ¿y en qué se diferencia con la creatividad? A ver, por acá Juan me dice, mejora permanente de una actividad económica. Javier me dice, la aplicación de nuevas ideas. Ok, entonces, la innovación es eso, pero ¿y en qué se diferencia con la creatividad? Vidal me dice, utilizar el conocimiento de manera novedosa, atendiendo a algunas novedades, imagino. Ok, a ver, señores, ¿y en qué se diferencia con la creatividad? Liverpool me dice, creatividad es la ideación y la innovación es el valor adicional al producto. Christian me dice, la creatividad es el medio y la innovación es el resultado.
Ya, qué interesante. Los demás, señores, somos más de 50 en esta sala, por favor, participemos. Miriam me dice, utilizar tu ingenio para crear algo único y original. Muy bien, Miriam. Entonces, siempre hay una línea muy delgadita entre lo que es la creatividad y lo que es la innovación. Entonces, vamos a ver acá un poquito estos dos conceptos antes de arrancar con las herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que esto esté claro, avanzamos. A ver, por acá, miren, me dice, es utilizar tu ingenio para crear algo único y original, dice la creatividad. Y Javier dice, la creatividad es la capacidad de pensar para generar ideas. Miren, la Universidad de Londres nos dice que la creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas. ¿Ok? Es lo que nos dice. Okay. Ahora, Albert Einstein nos decía que la creatividad nos decía que es la imaginación divirtiéndose. Steve Jobs nos decía que la creatividad es esa capacidad de unir las cosas, porque él decía que ya no se podía crear nada nuevo, pero sí podíamos hacerlo diferente y con esa capacidad de unir cosas podíamos desarrollar cosas nuevas en el entorno. ¿Ok? Entonces, como dice acá Javier, para generar nuevas ideas. Benjamin nos dice, es la capacidad y lo nuevo, dice acá. Víctor, la innovación, dice, es mejorar un producto y llevar al mercado con impacto en el mercado. Muy bien. Entonces, si eso es la creatividad, ¿qué nos dice que es la innovación? El manual de Oslo, ¿sí? Nos dice de que la innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto. Cuando se refiere a producto, está hablando de un bien o de un servicio, ¿sí? De un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. Ah, entonces nos habla de algo que es un poquito más grande, ¿cierto? A ver, por acá. Ya está involucrando el producto, el proceso, las formas en cómo comercializamos, la forma en cómo nos organizamos. El manual de Oslo nos indica de que podemos innovar en todos estos procesos, ¿ok? Pero para ya quitarnos un poquito la duda, vamos a ver un pequeño video de Ruta N, que ya tiene algunos años, pero que captura esa esencia de lo que realmente es la innovación, ¿ok? Todos atentos, tomen nota que luego voy a hacer preguntas. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver por aquí. ¿Se escucha? La innovación es el motor de crecimiento y sostenibilidad más poderoso que tiene. Sí, se escucha, Edith. Ya, perfecto. Entonces voy a cerrar acá mi micro para que ustedes puedan ver tranquilamente el video. Creo que ahora no se está escuchando. ¿Me decías? No, no se escucha en la segunda vez que reproduciste. A ver, dale play para decirte si. A ver, vamos a ver. Voy a retroceder un poquito. Ya. Es el motor de crecimiento y sostenibilidad más Ok, poderoso sí se que tiene escucha. una sociedad. Listo. Es la forma más efectiva de mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestra población. La innovación nos ha permitido generar alimento para 7 mil millones de personas. Subir la expectativa de vida hasta 90 años en muchas sociedades. Llegar a la luna. Y tener en un pequeño teléfono la posibilidad de conversar con cualquier otra persona en el mundo. Pero, ¿qué es en realidad una innovación? ¿Cuándo ocurre ella? La respuesta es más simple de lo que te imaginas.
es, en esencia, tener una idea nueva y desarrollarla para generar valor medible con ella. Recuerda que no basta con tener una gran idea. Hay que hacer algo en concreto. Si no lo hacemos, a lo sumo seríamos catalogados como personas muy creativas. Para que merezca que la llamemos innovación, necesitamos que la idea transforme la realidad, beneficie a muchas personas y se incorpore a la vida cotidiana. Peter Drucker, uno de los grandes gurús de la administración, dijo: las innovaciones no tienen valor según su novedad, contenido científico o ingenio de la idea, sino por su éxito en el mercado. La innovación ocurre cuando los emprendedores crean nuevos productos, abren otras áreas de negocio en compañías ya existentes y cuando crean empresas completamente nuevas, generando bienestar para muchas personas, creando nuevos puestos de trabajo y pagando más impuestos. No basta con ser el titular de una idea o patente. Hasta que alguien no se interese en ella y la comercialice, no se podrá decir que es una idea innovadora. Thomas Alva Edison, uno de los inventores más reconocidos del mundo, lo enunció con claridad hace más de 100 años. No quiero inventar nada que no se pueda vender. Se puede ser un inventor, pero eso no te garantiza ser innovador. Los beneficios de la innovación deben llegar a todos. Solucionar grandes problemas brinda grandes oportunidades. Cuando las innovaciones no son creadas, el sistema no se equilibra. La capacidad de la innovación de crear y distribuir beneficios en nuestra sociedad es enorme, creando cada vez más bienestar. Por eso es importante que los innovadores reciban también beneficios por sus logros y obtengan nuevos recursos para crear más innovaciones que generen mayor bienestar y una transformación progresiva en la sociedad. Las innovaciones pueden ser generadas por cualquier persona, empresa u otro tipo de organización, incluyendo el sector público. La innovación permite que el tamaño del efecto social de estas entidades sea mucho mayor, empleando el mismo presupuesto. Se podría atender de forma adecuada a más pacientes enfermos, hacer nuevas casas para personas que lo requieran, pavimentar muchas más vías. Es común pensar que las innovaciones siempre son en productos. También pueden hacerse en servicios, procesos y modelos de negocio. Allí se puede generar muchas veces más impacto. En el proceso de innovar pueden participar distintas personas. Por ejemplo, científicos, inventores, diseñadores, abogados, ingenieros y muchos más, que son quienes generan las ideas y conceptos. Cuando alguien recoge una de esas ideas y se asegura de que tengan una aplicación realmente útil en la vida de las personas, se convierte en un innovador. Es muy poderoso cuando la innovación rompe barreras, tumba muros y se efectúa por personas de diferentes organizaciones, lugares, razas, países y estratos sociales. Esa es una innovación abierta, que logra concretar grandes cambios desde innovaciones sustentadas en la diversidad. La innovación abierta es inigualable, ya que se sustenta en la inteligencia colectiva. Un innovador debe combinar muchos saberes y conocimientos relacionados con la ciencia y la tecnología. También habilidades de mercado, logística, ventas, conocimientos financieros, entre muchos otros. El conocimiento se expande a cada instante. Por eso, antes de decir, tengo una nueva idea, hay que investigar en todas partes para asegurarse de que se trata de algo realmente nuevo. También debemos evaluar qué tan grande será el cambio en el mercado y cuál es la posible competencia existente. Pues si no es de suficiente tamaño, es mejor concentrarse en implementar otra idea diferente, o sea, una posible innovación de más impacto. La ciencia y la tecnología son el mejor sistema para producir nuevas ideas. Quien desea estimular la innovación en una región, deberá primero fortalecer los sistemas de ciencia y tecnología para que generen nuevo conocimiento, un ingrediente indispensable para la innovación. El expresidente Esko Aho, de Finlandia, resumió de manera genial la relación de innovación con ciencia y tecnología. La investigación científica es invertir dinero para generar nuevo conocimiento, pero innovación es tomar ese conocimiento y convertirlo de nuevo en dinero y bienestar para la sociedad.
Los problemas sociales pueden ser un punto de partida poderoso para las investigaciones científicas y para nuevos procesos de innovación que generen nuevas oportunidades empresariales que produzcan soluciones autosostenibles y cubran con sus beneficios a muchas más personas. Las prioridades de los sistemas de innovación deben ser los problemas sociales, pues en ellos es donde se pueden generar verdaderas transformaciones socioeconómicas. También es importante generar innovaciones desde nuestra región y así evitar que personas de otros países se lucren solucionando nuestros problemas. La innovación es el mayor generador de equidad social y es el productor de bienestar más grande para cualquier sistema socioeconómico. Por ejemplo, en el sector más joven de la población, la innovación utilizada en forma masiva será la única que permitirá la creación de nuevos empleos de alta calidad y hará que nuestros jóvenes tengan una visión más optimista del futuro. La innovación se puede y se debe medir. Mientras mayor sea el impacto de la innovación, el tamaño de la transformación de la realidad, mayor será ella. De la misma forma, hay que aumentar la inversión que todos hacemos en ciencia y tecnología orientada hacia la generación de innovación. Los países que tienen mejores condiciones de vida para sus ciudadanos invierten entre 5 y 10 veces más en estas materias que nosotros. Por ello debemos unirnos en un pacto regional donde todos nos comprometamos a incrementar ese nivel mínimo en los próximos años. Entre todos podemos obtener un gran logro para el futuro de nuestra sociedad mediante el Pacto Regional por la Innovación, liderado por Ruta N. ¿Tú también quieres ser parte de este pacto? Ingresa a www.medellinnovation.org. Muy bien, señores. Entonces, ahí estuvimos viendo el video de Ruta N. Han visto de que este proceso de innovación y todo lo que cubre, pues, es bastante amplio. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que más te llamó la atención del video? Por acá me indicaban de que no escuchaban. Ah, no, eso fue antes. Muchas gracias, Franklin, por la recomendación. A ver, cuéntenme. ¿Qué es lo que más les llamó la atención del video? Claro está. Ya, muy bien, Johnny, que beneficia a mucha gente. Muy cierto, los demás. A ver, un par de comentarios más. Me gustó la parte de la innovación, el que hay que investigar primero antes de poder realizar como que un propio negocio o un proyecto. Muchas gracias, Miriam, por tu participación. A ver, acá justo me llegaron los comentarios en mancha. Milka dice, la inversión que hacen los países desarrollados en el tema de innovación. Sí, como ya mencioné, este video es de Ruta N, de una institución colombiana. Entonces, considerando que Colombia es uno de los países más innovadores, junto con Chile, vamos a decir, de la región, estamos viendo que invierten una cantidad muy pequeña a comparación de los países desarrollados, ¿sí? Cristian dice, el impacto que genera en la sociedad. Luis dice, la innovación genera bienestar, sin duda alguna. Sheila dice, la innovación debe generar transformación e impactar y crear bienestar social. Entonces, y eso está muy de la mano con que debe ser aceptado, digamos, por las personas. Es por eso de que al inicio también hablaban de Thomas Edison, donde decía de que no estaba dispuesto a crear nada que no se pueda vender. Es decir, que no se ha aceptado en el mercado. María dice, donde la innovación busca la equidad social. Muy bien. Samuel dice, el presupuesto estatal asignado para la innovación. Muy bien. Fernando, el impacto en la sociedad. Gustavo, de alguna forma dice, todos salen beneficiados, tanto económico y de bien social. Claro que sí. José dice, innovar no solo es crear, sino generar más opciones de trabajo. Muy bien. Eva dice, la innovación es un beneficio para la sociedad. Es importante invertir en ciencia y en tecnología. ¿Por qué? Porque eso me da la oportunidad de crear otro nivel de innovaciones. Si bien es cierto, al momento de innovar, esto no es obligatorio de que el producto sea tecnológico, ¿sí? El tema del desarrollo de la ciencia y tecnología nos da mayor amplitud al momento de desarrollar innovación. ¿Ok?
Juan Carlos dice que la innovación debe estar ligada a la ciencia y tecnología. Muy bien. Nilton dice el desarrollo que los países obtienen realizando estas innovaciones y que apuestan por ello. Claro, ya saben cuáles son los beneficios. Enrique me dice hacer eficiente el negocio con impacto social con el uso de la tecnología. La innovación permite pensar en el ingreso de dinero, dice, ¿no? Involucra a la sociedad utilizando ciencia y tecnología. Muy bien. Entonces, ojo ahí, nosotros debemos tener como que bien claro este tema, ¿sí? Ahora que ya tenemos mayor luz al respecto, vamos a irnos acá con el material. A ver. Listo. Entonces, en base a lo que nosotros hemos estado viendo, podemos decir de que no todo lo nuevo califica como innovación. Si bien es cierto, la innovación se basa en el desarrollo de productos creativos y hemos dicho que la creatividad es esta capacidad que tenemos de crear cosas, ¿sí? No todo eso que se desarrolla, que se crea, que sale nuevo o extraño, no sé, dentro del entorno, califica como innovación. Porque estamos viendo, y ahí ustedes lo mencionaban, este producto innovador debe tener un impacto positivo en la sociedad. Pero antes de impactar en la sociedad debe aceptarlo, ¿ok? Como por ejemplo en el caso de los celulares. En su momento, cuando salieron al mercado, era algo nuevo, ¿sí? Pero facilitaba, sí, muchas tareas, muchas cosas en realidad de que este aparatito en la actualidad se ha vuelto pues indispensable. Muchos de ustedes están capacitándose a través del uso del celular. Entonces, imagínense lo potente que es esto. Por eso decimos de que no todo lo nuevo es innovación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a anclar esto de la innovación y el emprendimiento. Hemos visto de que la innovación, sí, se ancla tanto en el desarrollo de nuevos productos, ya sean bienes o servicios, en el tema de cómo manejamos el negocio, ¿sí? Y también en el tema de cómo llegamos al cliente y, obviamente, lo que nosotros le ofrecemos, tanto al cliente o al usuario, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de producto y servicio, estamos hablando tanto del producto en sí como del ecosistema de producto. Cuando hablamos del ecosistema de producto, es todo lo que está involucrado en él, ¿ok? Cuando hablamos ya del negocio, ¿sí? Estamos viendo, en, por ejemplo, cuál va a ser ese modelo de ganancias. Es decir, cómo mi negocio va a poder ganar dinero, que para eso se han creado muchas empresas. Hay otro tipo de organizaciones que son sin fines de lucro, sí, pero que igual buscan ganancias. ¿En qué sentido? De poder beneficiar, no sé, quizás a mayor cantidad de personas, ¿ok? También dentro del negocio podemos ver el tema de la red de socios y aliados, que es algo muy importante. La estructura del negocio, los procesos que están inmersos en este negocio, ¿ok? Y por otro lado, también vemos el tema del cliente y usuario, viendo el tema del branding, los canales de atención a estos clientes, cuáles son los diversos servicios al cliente y cómo es que nosotros le vamos a brindar cierta experiencia positiva, ¿sí? Y eso se tiene que diseñar. Muy bien. Por acá voy a seguir leyendo algunos comentarios. Y me dice Rodolfo, la innovación, dice, permite pensar en el ingreso de dinero, involucra a la sociedad utilizando ciencia y tecnología. Luis me dice, se requiere invertir en la educación desde el nivel inicial, de que los conocimientos sirvan para resolver problemas, dice, no, redundará en innovación. Giovanna dice, la innovación soluciona necesidades de la población. Muy bien. Luis, si bien es cierto el tema de toda nuestra estructura educativa, vamos a decirlo así, influye en que si la sociedad genera mejor tipo de innovación, vamos a decirlo así, vamos a decir de que esta habilidad prácticamente se aprende, o sea, está desde mucho antes, ¿sí? Desde poder generar en el niño
pensamiento crítico. Y, y también debemos tener en cuenta que eso se desarrolla en los primeros 1000 días del niño, es decir, desde que nace hasta aproximadamente los 3 años. Entonces, para los que tienen bebé en casa, ahí hay que darle un poquito más de esfuerzo, porque solo tenemos esos 1000 días para poder desarrollar criterio. Y el criterio es base, ¿sí?, para lo demás. Eso no significa que alguien que no ha desarrollado en esos 3 primeros años su criterio, no significa que no puede innovar. O sea, sí, sí se va a poder. Pero digamos que va a requerir mayor cantidad de herramientas, conocimientos, recursos, ¿sí?, para poder, digamos, desarrollarse mucho más. ¿Ok? Entonces, ojo, que esto va desde mucho antes. Entonces, a nuestros niños siempre poderles ayudar. Uno, no limitar su imaginación. Los juguetes tienen que fomentar el desarrollo de su creatividad, ¿sí? El tema de poder no castrar esa habilidad que todos nosotros tenemos, que es el de la curiosidad, que nos invita a investigar las cosas nuevas, a cuestionarse, no matar esa etapa del niño filosófica donde pregunta por qué, por qué, por qué, por qué, que a veces nos saca de quicio, pero que es parte de su proceso. Entonces, porque todos hemos nacido investigadores y curiosos, solo que en algún momento eso se va perdiendo, ¿ok? Muy bien. A ver, entonces, Milton dice, ¿solo es innovación cuando estos son aterrizados a mejorar a la necesidad de la sociedad? Sí, Milton, por ejemplo, ¿no? Veíamos acá el tema de la zapatilla. O sea, esta zapatilla es una zapatilla con bocinas, no sé, para la gente que le gusta la música. El tema está en que es un producto nuevo, es creativo, hay desarrollo tecnológico dentro de este producto. Sin embargo, no es algo que todos sí o sí necesitemos para aliviar una necesidad, no sé, como persona. Entonces, no se vuelve, vamos a decirlo, popular en el mercado. Entonces, se queda como producto creativo, ya no califica como producto innovador. A diferencia, por ejemplo, de los selfie sticks, ¿ustedes se acuerdan de ese palito para tomarse fotos? Ese palito fue algo, fue inclusive, se originó como un chindobu. ¿Qué es un chindobu? Es un producto que los japoneses hacían concursos donde se creaban cosas que simplemente no sirven para nada, solo son distintas, como un juego de práctica de creatividad, ¿no? Entonces se generó como un chindou y este producto realmente logró captar la atención de muchas personas en el mundo, resolviendo una necesidad puntual, que era el de poder tomarse fotos por sí solos, para el famoso selfie. Entonces ahí, por ejemplo, veíamos esa diferencia y eso se volvió muy popular, tuvo mucha aceptación en el mercado. Es por eso que en su momento se consideró como un producto innovador. Inclusive eso evolucionó donde ya tú podías conectarle al Bluetooth para que solo machucando el botoncito de abajo puedas tomarte la foto, filmar, girar y todo lo demás, ¿no? Todo lo que uno quisiese para poder capturar las mejores imágenes. Entonces, ahí debemos considerar eso. Y inclusive en el video también indicaba, ¿no? Tú puedes ser un inventor, ¿sí? Puedes inventar muchas cosas distintas y nuevas en el entorno, pero eso no asegura de que tú seas un innovador. Recordemos que para ser innovador, los productos que nosotros vamos generando, ¿sí?, deben tener aceptación en el mercado. Y tienen aceptación en el mercado cuando cubren una de sus necesidades. ¿De acuerdo, Nilton? Muy bien. Entonces, avanzamos. Viendo este mapa, vamos a ir avanzando. Vamos a iniciar, por ejemplo, con el tema de procesos, ¿sí? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para mejorar mis procesos? Ya, si ya tengo una empresa o si estoy estructurando una nueva, ¿ok? Hay una de las herramientas más populares que se tiene, es el famoso Lean Startup. El Lean Startup de Eric Ries es también conocido como el método científico para hacer empresa. ¿Por qué? Porque justamente consiste en colocar una hipótesis y validarla,
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero aquí? Lo primero que vamos a hacer aquí es crear. ¿Qué cosa vamos a hacer? Ese proceso de creación ágil, súper rápida, donde voy a identificar un producto mínimo viable, voy a colocar una hipótesis de creación de valor y una hipótesis de crecimiento, ¿ok? Ustedes mejor que nadie saben qué consiste en una hipótesis. Entonces, una vez que yo he planteado, digamos, esto nuevo, ¿sí? Ok, me voy al paso 2. ¿Qué hay en el paso 2? Voy a empezar a medir. Medir rápido, ¿sí? Contabilidad de la innovación. ¿Este producto es aceptado o no es aceptado? ¿Le gusta o no le gusta a la gente? ¿Sí? Hay que tener indicadores accionables versus indicadores vanidosos. ¿Qué es un indicador vanidoso? Por ejemplo, yo he creado, no sé, este producto nuevo, ¿ok? Lo lanzo en el mercado, lo publico en mis redes sociales y se convierte en viral porque a toda la gente le gustó. Tengo ahí 1 millón de likes. Sin embargo, ¿cuántas personas me han comprado? Ah, entonces ahí está la diferencia. Puede ser de que ese 1 millón de likes pueda ser un indicador vanidoso y no un indicador accionable. Es decir, un indicador real que me haga saber si realmente este producto les gusta o no les gusta. ¿Ok? Hay que ver este proceso de aprendizaje versus optimización y también de sacar las cosas en lotes pequeños. Por ejemplo, ya, yo he creado este producto, yo no necesito hacer 1 millón de unidades, ¿sí? Para validar si esto sirve o no sirve. O sea, yo creo que con una cantidad, no sé, una docena, medio ciento, dependiendo del tipo de producto que uno está creando, ¿sí? Es mucho más ágil poder hacer cualquier cambio. No sé, yo saqué una docena y a la gente me dijo, oye, Edith, no, mira, el negro no me gusta, hazlo en rojo. Ah, ok, para el siguiente lote, igual de chiquito, lo saco en rojo y voy midiendo qué tanta aceptación tiene. ¿Ok? Entonces, ahí este tema del medir. Y obviamente, ya como tercer paso, el de aprender. Hay que pivotar o perseverar. Es decir, la gente me va a decir mil cosas, ¿sí? Al momento de retroalimentarme. El tema está, no porque uno me haya dicho, Edith, hazlo en rojo, yo lo voy a hacer. ¿Ok? Porque es la opinión de uno. Pero sí, por ejemplo, muchas personas me han dicho, ¿sabes qué, Edith? Me parece de que el tamaño es muy chiquito, no sé, me gustaría algo más grande, o me pregunta, ¿no? Porque, mire, yo lo quiero un poquito más grande o de otro color, y yo veo de que es algo que sí va siendo algo constante, repetitivo, ah, entonces ahí puedo decidir poder cambiar, poder pivotar, ¿ok? También entra el tema de la experimentación propia y obviamente el coraje que se necesita para poder emprender y ser persistente en lo que se está haciendo. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito del startup en sí? En poder hacer todo este circuito y acelerar el proceso de crear, medir y aprender lo más rápido posible. ¿Ok? Lo más rápido posible. Entonces, me equivoco rápido, aprendo rápido y voy creando otra cosa y voy modificando, voy mejorando hasta poder tener un producto que ya, ¿no? O sea, ya tiene lo necesario para lanzarse de manera masiva al mercado. ¿Por qué? Porque también no me puedo quedar en, o sea, si bien es cierto, este es un círculo virtuoso de mejora continua, tampoco me puedo quedar ahí, ¿sí? Necesito seguir avanzando, necesito lanzarlo al mercado, ¿sí? Para poder accionar. A ver, cuéntenme ustedes, desde su experiencia, ¿alguna vez han aplicado este proceso sin ser consciente de que lo han estado aplicando? Porque suele suceder. A ver, cuéntenme un poquito, cuéntenme. A ver, señores. Y a veces esto nos sucede en actividades cotidianas, en actividades diarias. Por ejemplo, para todas las personas que cocinan, si en algún momento e insistes, no sé, se me ocurre, un pastel y le echaste, no sé, un huevito más y te salió de una manera y cuando a la siguiente dijiste, no, ahora ya no le echo eso, le voy a echar otra cosa, entonces vamos mejorando el producto. Entonces lo mismo sucede en las empresas. Vemos qué es lo que queremos lograr, nos basamos en esta hipótesis, en esto que nosotros creemos que va a funcionar, ¿ok? Y vamos a arrancar.
¿sí? Entonces, en ese proceso de mejora continua. Esta metodología, por ejemplo, se usa mucho cuando ya hay un producto como que en el mercado, vamos a decirlo así, o sea, recién se está pensando en cómo, digamos, acelerar su crecimiento. Es por eso que está enfocado en la mejora del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esto, nosotros tenemos que ir viendo, ¿sí? De que la clave aquí es que esto sea continuo, sea rápido, ¿sí? No nos demoremos como que 6 meses en saber si realmente esto funciona o no funciona, ¿ok? Entonces, por eso es considerada una metodología, ¿no? Muy bien. A ver, por ahí, ¿alguna experiencia? ¿Alguien que quiera compartir algo? Todavía no veo nada acá en el chat. Muy bien, bueno, entonces imagino que no hay, ¿cierto? No hay experiencias. Ya, listo. Sigamos avanzando. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos ya en el cliente o en el usuario, por ejemplo, vamos a ir viendo el tema de la experiencia del cliente. Y cuando nosotros nos enfocamos en la experiencia del cliente, ya entramos a otra herramienta que también ya se ha vuelto bastante popular, ¿sí? Que es el famoso pensamiento de diseño o design thinking. Este proceso, ¿sí? Tiene 5 etapas, aunque ahora han salido nuevos textos, ¿no? De donde hay mayor cantidad de etapas, pero igual siguen siendo 5 etapas de raíz, ¿ok? A ver, entonces, ahí nosotros vamos viendo el tema, por ejemplo, de lo que es la creación de empatía, ¿sí? El poder de definir el problema, idear la solución, crear el prototipo y pruebas de aceptación. Muy bien. A ver, por acá me dice Vidal Egas, ¿usted nos puede contar casos reales? Sí, claro que sí, Vidal. A ver, una de las cosas muchas de las empresas que aplican el tema del, en este caso, el Lean Startup, son las famosas startups, ¿sí? Estas empresas de crecimiento ágil y de crecimiento rápido. Por ejemplo, ¿no? WhatsApp. Todo el mundo ha usado WhatsApp. Y cada cierto tiempo, esta herramienta que sucede tiene mejoras, ¿sí? Al inicio, simplemente tú podías mandar el mensaje, ¿sí? Y te salía en la palomita azul, nada más. Luego de eso, no, ya te salía en la palomita de que si es un check, salió el mensaje, si hay 2 check, es que ya llegó el mensaje, y si es que estas se ponen azules, es que ya te leyeron. Luego salió la opción de que, ok, yo como usuario tengo la opción de decidir si quiero que la gente vea que le estoy leyendo los mensajes o no, ¿ok? Ya, entonces, a nivel personal, el aplicativo ha ido mejorando y desarrollándose más. Luego dijeron, ok, ahora, esto es a nivel personal, pero hay gente que está vendiendo también a través de mi plataforma. ¿Por qué? Porque lo publicaba en redes, ¿sí? Facebook, Instagram, y dejaban el número de WhatsApp para una negociación rápida. Y quisieron crear WhatsApp Web. ¿Sí? Con una base similar al de WhatsApp personal, pero aquí con la opción de, por ejemplo, colocar un catálogo, ¿sí? Antes era más difícil, ahora es mucho más sencillo. Puedes colocar precios, puedes colocar pasarelas de pago, puedes colocar hasta videos, o sea, todo para que la gente vea en qué consisten tus productos. Tienes los famosos chatbots, donde si una empresa tiene muchos clientes, puede tener ahí mensajes automáticos de saludo o mensajes automáticos para dar respuesta. Cuando te preguntan, por ejemplo, ¿no? Cuando te preguntan, no sé, el precio, las condiciones, los requisitos, lugares de entrega de producto, no sé. Entonces, ahí estamos viendo de que desde que se creó el WhatsApp hasta el día de hoy, pues no han pasado siglos, sí, han pasado algunos años nada más. Y este aplicativo ha ido mejorando de una manera vertiginosa, ¿ok?
a ver, otro aplicativo, los aplicativos de taxi, por ejemplo, ¿no? Que por ejemplo, en la ciudad de Lima se usan muchos aplicativos de taxi, ¿sí? En Huancayo están naciendo inclusive propios aplicativos y estamos viendo de que estos van mejorando con el uso y con el tiempo y con las recomendaciones que da la gente. Antes el aplicativo solo te podía generar ese match y nada más, ¿sí? Y ahora, uno, tú puedes colocar varios puntos, tú puedes negociar la tarifa, puedes tener estos botones de alarma, puedes mandar inclusive tu ubicación a personas de tu confianza, puedes lanzar una llamada de emergencia, entonces todo para poderle brindar seguridad a sus clientes. Entonces, estamos viendo de que esto ha ido mejorando. Ahora, los famosos fintech, ¿sí? Estas empresas, por ejemplo, los que cambian dólares, ¿sí? De manera digital, o sea, ya no necesitas ir a tu casa de cambio de confianza, llevando el dinero en efectivo para poderlo recoger, ¿sí? Depositarlo luego, ¿no? Ahora tú ingresas a una página web con que tengas tus cuentas de banco, tanto es suficiente para que tú puedas comprar tranquilamente. Entonces, esto igual ha ido mejorando sus procesos para hacerlo de manera automatizada y colocando estos candaditos para que no haya esta posibilidad de estafa. ¿Ok? Entonces, ahí también hemos visto que desde que nació hasta el día de hoy han ido mejorando. Plataformas educativas como Creana, por ejemplo, igual, ¿no? Antes simplemente era mostrar un video y tú poder seguir un material y dar un examen. Ahora las plataformas han ido evolucionando, son mucho más interactivas, más dinámicas, están integradas otras herramientas para que la experiencia del usuario pues sea mucho más potente. ¿Ok? Entonces, todos estos están trabajando en base, por ejemplo, a Lean Startup. En algunas etapas, en algunos momentos donde se coloca algo y si funciona, se queda. Si no funciona, se retira. Entonces, hay estos modelos beta donde hay un grupo de personas que están probando eso y si califica, va. Si no, simplemente se pivotea y de esa manera se van mejorando las cosas porque hay un dicho de que todo es perfectible. Nada es perfecto de manera absoluta. ¿Ok? Todo puede seguir mejorando. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Estábamos ya en el design thinking y veíamos, a ver, Edinson, ¿sí? Veo tu manito levantada. Sí, tal vez, Edith, no sé si se me escucha. Sí. Quería de repente en esta parte, perdón que te interrumpa, le puedas explicarle un poquito acerca de ese término, ¿no? Pivotear e iterar, porque es como que algo nuevo, un lenguaje, los que estamos en el ecosistema lo entendemos, pero tal vez alguno no haya por ahí que no lo entiende. Solo eso. Ya, perdón. Ok, perfecto. Acá, ahí. No, bienvenido a todos los comentarios. Y por favor, la confianza del caso. Si hay algún término nuevo, a veces cometemos el error de que uno habla y habla y porque es una palabra como que muy usada, sí, sin embargo, no todos lo entienden bien, ¿ok? Cuando se aplica Lean Startup se habla de pivotar o perseverar. Adoptemos este término de pivotar o iterar, como mencionó Edinson, como cambiar, ¿sí? Desarrollar, cambiar, modificar. Entonces, una vez que yo tengo un producto, les ponía el ejemplo de esto, ¿no? Yo veo que la retroalimentación que llegó a mí durante la evaluación me indica de que la gente realmente quiere que esto sea más grande. Ah, ok, tomo la decisión y veo, ¿no? Si tengo las herramientas necesarias, los recursos pertinentes para lograr que esto sea mucho más grande. Ah, lo quiero en rojo, yo también tengo que evaluar si realmente tengo los recursos necesarios para poder hacer ese cambio, si es posible o no, o cómo hacerlo posible también. Pero recordemos que este tema de pivotar o perseverar va a depender mucho de las sugerencias de cambio que hay o las sugerencias de mejora.
porque puede suceder de que yo saco un restaurante, pero la gente en realidad quiere una. Entonces, imagínate hacer ese cambio tan drástico, ya va a ser decisión del empresario o emprendedor si va a aceptar ese pivot o no, ¿de acuerdo? Entonces, ahí puedes seguir con el tema de perseverar y hacer, como dice, una mezcla, ¿sí? Donde nosotros podamos tener, por ejemplo, ¿no? Un restaurante librería o una cafetería librería que está muy de moda, donde tú coges libros y te pones a leer. Entonces, estamos pivotando, estamos adecuándonos al requerimiento del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí este término de pivotar es sinónimo de cambio. O sea, decido mantenerme, es decir, perseverar con mi idea, o necesito cambiar, pivotar o iterar. ¿De acuerdo? Muy bien, Edinson. Ahora sí, sigamos avanzando. Entonces, dentro de lo que es el design thinking, ¿sí? Nosotros tenemos que ver el tema de la primera fase. La primera fase es fundamental. ¿En qué sentido? Porque en esta primera fase nosotros vamos a empatizar, ¿sí? ¿Con quiénes? Con los usuarios, donde vamos a descubrir realmente qué es lo que necesita. Pues una vez que nos descubramos cuál es esa verdadera necesidad, voy a poder definir el problema, ¿ok? ¿Por qué? A ver, cuando uno tiene un problema, ¿qué hace? Se queja. ¿De acuerdo? Entonces, al momento de quejarse, estás manifestando de que existe un problema. Y si hay un problema, hay una necesidad de fondo, ¿sí? Es como que, ay, mira, todos los días llego tarde al trabajo por el problema del tráfico. Uno no sabe ya qué hacer con el tráfico, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya, ok. Entonces, ahí hay un problema. ¿Pero qué es lo que necesita esta persona? ¿Un nuevo sistema de transporte o un sistema quizás para organizar sus tareas antes de salir de casa y que pueda llegar a tiempo a su centro laboral, por ejemplo? O necesita, no sé, quizás apoyo porque esta persona, no sé, tiene que cocinar, atender a los integrantes en casa, o quizás tiene una persona enferma en casa donde tiene que cumplir con el tema de un medicamento y que recién tiene que salir y justo se choca con el tráfico, o se necesita un nuevo sistema de transporte o nuevas vías, no sé. Entonces, ese problema, esa queja, si ese problema que se está manifestando, sí, lo que hay que hacer es que al momento de empatizar, nosotros tenemos que descubrir cuál es esa necesidad real y lo planteamos a manera de problema, ¿ok? Entonces, es por eso de que en esta etapa de empatía vamos conociendo al usuario y hay una segunda etapa donde nosotros realmente empezamos a definir y a plantear cuál es el problema que yo puedo solucionar. Es decir, ¿cuál de todos esos problemas tiene una posible solución que está obviamente dentro de mis habilidades y posibilidades? Es decir, donde yo tenga el conocimiento para hacerlo, tenga los recursos para realizarlo, con recursos me refiero a conocimientos propios o que mi entorno tenga lo necesario para poder, digamos, solucionar el problema, es decir, desarrollar una posible solución. Porque yo puedo decir, mira, tú estás llegando tarde porque el sistema automovilístico en Huancayo es un caos, así que lo que necesitamos es crear toda una nueva red vial, se me ocurre. El tema está, ¿tú tienes las herramientas necesarias para desarrollar esa solución en el corto plazo? Entonces, ¿tienes todos los recursos, no sé, para poder desarrollar, no sé, puentes, bypass o nuevas unidades de transporte? Entonces, si es así, genial. Entonces, por ese lado podemos definir el problema. Pero si es que no, yo tengo que ir viendo qué problema está dentro de mi ámbito de solución, ¿sí? O sea, donde yo tenga las herramientas, los recursos necesarios, sean propios o de mi entorno, que me ayuden a plantear una solución óptima, ¿sí? Que ayude a mis usuarios a resolver este problema que tienen.
¿Ok? Entonces, inclusive yo puedo decir, oye, esta persona no solo es el tráfico, sino de que antes de salir de su casa tiene mil cosas que hacer, tiene que cocinar, tiene que servir el desayuno, tiene que llevar a los niños al colegio, y recién luego ir a su trabajo. Entonces, probablemente, no sé, se me ocurre a mí, con un sistema de entrega de comida a domicilio, sí, se soluciona esto. Entonces, esta persona duerme una horita más, alimenta muy bien a toda su familia, ¿sí? Y llega tranquilamente a tanto al colegio como a su centro de labores. Entonces, ya no hay tema de tráfico, sino que está saliendo con anticipación y ya no llega tarde. Entonces, ¿eso está dentro de mis posibilidades? Probablemente se ajuste mejor, o por lo menos a las mías, ¿no? O sea, a las de ustedes. No, Edi, pero yo no sé cocinar. Ah, entonces, ese problema que tú estás identificando es algo que está fuera de tus posibilidades. Ah, entonces, vamos a analizar dentro de este proceso de empatía, regreso, ¿sí?, al proceso de empatía y veo qué otro problema hay, en qué otra cosa puedo ayudar a contribuir. ¿Ok? Entonces, ojo ahí, el proceso de empatía es fundamental para conocer realmente cuál es el problema, qué es lo que está inmerso en todo este problema, para evaluar o identificar la verdadera necesidad. Una vez que yo hice eso, defino el problema que estoy en capacidad de resolver. Y una vez que yo defino el problema en la que yo estoy en capacidad de resolver, recién hago me paso al siguiente paso, que es idear la solución. Entonces, antes de elegir una solución tal cual, ¿sí?, yo tengo que ver un tema de viabilidad, ¿sí? De que, si bien es cierto, hago toda una lluvia de ideas, aplico múltiples herramientas para ver realmente cuál es la solución idónea, ¿no?, para resolver el problema que yo estoy planteando. ¿De acuerdo? Entonces, después de ver todo eso, yo tengo que ver realmente si tengo los recursos necesarios para poder desarrollar la solución que tengo en mente. ¿Ok? Ojo, conocimientos, recursos dinerarios, herramientas, aliados, socios, todo lo que conlleva esto, sí, tiene que ver acá en esta evaluación, si es viable o no, o si se va a requerir algún tipo de inversión externa, ver si tengo acceso o no tengo acceso. Ok, entonces todo esto está involucrado en este proceso de poder idear una solución. Ok, entonces una vez que yo ya tengo una solución en mente, ¿sí?, yo ya sé, ya tengo una solución en mente, ya puedo crear, ya puedo estructurar, no sé, ya tengo todos los recursos, voy a poder generar un prototipo, ¿sí? Entonces, va a depender mucho de la solución, ver cuál es el nivel de prototipo que voy a desarrollar, pero lo que siempre se sugiere es llegar a un mínimo viable, ¿sí? Un prototipo mínimo viable, es decir, que pueda funcionar y solucionar lo que indica, o sea, solucionar el problema identificado. Es decir, que pueda cumplir con el objetivo de ser una muestra preliminar de lo que realmente sería el producto o servicio final. Es decir, si mi idea era poder generar todo un servicio de entrega, no sé, de alimentos precocinados solo para calentar a las personas que se demoran a llegar de trabajo por tener que cocinar en las mañanas, ya sea mamá, papá, no lo sé, yo puedo generar esto, no sé, en tapercitos simples, no sé, o en bolsitas Ziploc, todo eso en una cajita, ya tengo mi prototipo, ¿ok? Ah, no, mira, lo que yo realmente he visto como idea de solución es crear, no sé, un sistema de compra de tickets en los buses, ¿sí?, para poder trasladarnos. Ah, ok, entonces, puedo crear, no sé, tipo un mock-up de, o sea, es decir, una plantilla de un aplicativo, no sé, utilizando algunas plataformas. Entonces, yo veo que realmente el aplicativo funciona o no funciona, a ver si puedo comprar el ticket, no puedo comprar el ticket y todo lo demás. Ok, es decir,
tiene que cumplir el objetivo para lo cual ha sido creado. Porque si yo digo, voy a crear un nuevo bus que pueda transportar a las personas y que se pliegue según la cantidad de usuarios. Es decir, compacto, entre en 10 personas, pero se puede ir agrandando y puede albergar hasta 30 personas. Ah, ok. Pero si yo hago solo mi maquetita de papel o de cartón, eso no es suficiente. No está cumpliendo con el objetivo. Si bien es cierto, me da una idea de cómo va a ser el producto, el prototipo final, vamos a decirlo así, o el producto final, no está cumpliendo su rol de prototipo, porque lo que yo tengo que ver es, uno, si tengo los recursos necesarios para ver si funciona o no funciona. A lo de Elon Musk, cuando creó su carro eléctrico, ¿ok? O sea, él lo hizo tal cual, en grande, con todo lo necesario. Es por eso que al momento de fomentar la ideación o la solución, yo tengo que hacer mi estudio de viabilidad. Si tengo las herramientas necesarias para construir posteriormente este prototipo para lo cual yo lo estoy creando. ¿Por qué? Porque una vez que yo tenga ya este prototipo, voy a generar este proceso de validación. ¿Y qué es el proceso de validación? Es el desarrollo de estas pruebas de aceptación, ¿sí? Donde yo llevo el prototipo ante los usuarios, le digo, pruébalo, ve, míralo, te sirve, no te sirve, ¿sí? Para evaluar realmente si es necesario, si hay algo que corregir, se vuelven a hacer las pruebas de aceptación, ¿sí? Hasta crear algo que realmente sea apto, que realmente beneficie al cliente, ¿de acuerdo? Y que también beneficie a la empresa, obviamente. Ahora, la ventaja dentro de lo que es el design thinking es que en cualquier momento tú puedes retroceder. Porque puede ser de que tú ya has creado tu prototipo, lo lanzas al mercado, ¿no? Con un grupo focalizado de clientes, evalúas si lo aceptan o no y te das cuenta que realmente no es un producto necesario, no es algo que la gente requiera, ¿ok? Y dentro de este proceso de validación te indican de que no ese producto así tal cual está no funciona. Entonces, si ya estás viendo que en tu piloto esto no está funcionando, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a lanzarlo en el mercado? ¿Lo vas a lanzar al mercado? Obviamente que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retroceder. Porque es mejor, ¿sí? Perder ese poquito de dinero que nosotros le hemos invertido en el desarrollo del prototipo que lanzar todo, no sé, una serie de productos al mercado y que nadie lo compre. Entonces, retrocedemos en el proceso. Puede ser de que vuelva, inclusive, hasta el proceso de empatizar nuevamente. Oye, ¿en qué me he equivocado? Yo pensé que acá había un problema, pero me doy cuenta de que no. El problema es otro. Vuelvo a empatizar, ¿ok? Entonces, no hay problema. Esto se puede repetir las veces necesarias, ¿sí? Y justo acá, Edinson, en el chat nos pone, ¿no? Vocabulario emprendedor innovador. ¿Qué es un mock-up? Es una maqueta o plantilla para prototipar. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias, Enzo. Muy bien, señores. Entonces, este tema de la herramienta del Design Thinking es una de las herramientas más utilizadas actualmente. Muchas empresas en general van orientadas con, o sea, mejor dicho, usan esta metodología para poder lanzar lo que ellos llaman los famosos spin-off. Es decir, ya tienen una empresa y están creando un nuevo producto que puede estar vinculado al negocio central o puede ser distinto, ¿sí? Y van validando si funciona o no funciona, ¿sí? Eso se trabaja mucho en empresas existentes. Y obviamente para los que recién arrancan, los emprendedores que están viendo qué cosa pueden hacer en el mercado, pues es una herramienta fundamental, especialmente cuando no tienen una idea fija. Porque hay algunos emprendedores que dicen, no, yo quiero hacer una mejor versión de taza, y ahí ya lo tienen en mente. Para esos emprendedores se recomienda el Lean Startup. En este proceso de iteración van a ir mejorando su idea. Pero si hay un emprendedor donde no la tiene clara, lo ideal es empezar con el Design Thinking. ¿Por qué?
porque eso le permite tener contacto con el mercado, poder ver y escuchar a la gente, observarla, conversar con ellas, para poder desarrollar todo este proceso de empatía y comprender realmente cuál es su necesidad. Y de ahí recién van a salir las ideas, ¿sí? Las soluciones. Ahora, es importante que en este proceso uno se enamore del problema, no de la solución. Porque si tú te aferras en que una taza va a solucionar el problema, todo va a girar en torno a la taza, ¿sí? Y la idea no es esa, sino hay que ver realmente cuál es el problema. No sé, cuál es ese problema y se puede solucionar de múltiples formas. Como decía, ¿no? El problema es que los trabajadores llegan tarde ya, ok. ¿Cuáles son las, o sea, cuál es este proceso? ¿Qué soluciones les podemos dar? Ah, mira, hay una infinidad de cosas. Hay una infinidad de posibilidades. ¿Ok? Muy bien. Vidal nos dice, ambas herramientas son para crear nuevos productos o Lean Startup es para productos ya creados. En realidad, Vidal, ambas metodologías se pueden aplicar tanto para empresas ya existentes o para empresas que recién van a nacer. El tema está en ver cuál es el momento en el cual nosotros nos encontramos. Como decían, si yo ya he venido investigando, yo ya he venido con algo detrás en mente en que eso va a solucionar un problema, le aplico a Lean Startup. Pero si yo todavía no sé qué es lo que realmente voy a hacer, empiezo con Design Thinking como emprendedor. Ahora, si yo ya soy empresario, yo ya tengo una empresa y yo ya tengo un producto en el mercado, no sé, mi taza está en el mercado, quiero ver cómo potenciar su crecimiento, cómo ampliarlo y todo lo demás, puedo aplicar, ¿sí?, el Lean Startup para ver qué mejoras, qué cambios le tengo que hacer a este producto para poder seguir expandiendo, ¿ok? Ahora, en el caso, como estaba explicando hace un momento, y acá Enzo nos coloca en el chat dentro del vocabulario, puedo generar un spin-off, ¿sí? Un spin-off, que es una empresa u organización nacida como extensión de otra, donde ya yo tengo mi empresa que vende tazas, pero estoy viendo que ahora actualmente la gente ya no usa las tazas, ya está viendo otras opciones. Entonces, dentro de esta empresa puedo generar algo nuevo viendo las necesidades actuales de las personas y generar un nuevo producto, ¿sí? Entonces, que puede ser afín a mi negocio actual como no también, ¿ok? Entonces, ahí yo voy viendo estas opciones. ¿De acuerdo, Vida? Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, hasta aquí. Preguntas, dudas, otras consultas que tengan, alguna palabrita por ahí que quizás no lo entiendan muy bien para poderla precisar. ¿Alguna otra duda o inquietud? ¿O algún aporte? Sí, todo es bienvenido en este espacio. Muy bien, entonces, sí, Edinson, te escucho. No, bueno, Edith, se me ocurre para poder hacerlo más interactivo, participar. Solo como comentario, ¿no? Creo que hoy en día las empresas locales innovadoras, porque de eso se trata este curso, son para empresas innovadoras porque pueden existir muchos emprendedores, pero innovadores no necesariamente. Entonces, los que son innovadores, me considero dentro de ese universo, estamos siempre a la vanguardia de estas metodologías, ¿no? Y como dijiste al inicio, esta metodología, herramienta, filosofía, dependiendo del contexto o tamaño, tipo de empresa que se puede introducir a esta, pues ha estado como que familiarizándose un poquito más, introduciendo, ¿no? O sea, antes no existía mucho, poco lo sabíamos. La primera vez cuando llevé este curso, por ejemplo, vaya por el 2016, pues era algo nuevo y costaba bien caro la especialización. Pero ahora ya no, ¿no? Hasta gratis lo hacen. Y es muy interesante porque es bastante transversal, porque no solamente se aplica para el emprendimiento, de hecho, creo, sin temor a equivocarme, que nació desde ahí.
Pero se aplica bastante en el rubro también educativo, ¿no? Para poder enseñar, o para poder dictar talleres, para poder colaborar con equipos para los que trabajan de manera remota. O sea, esta herramienta es como que básica para cualquier tipo de profesional, a mi modo de ver. Solo eso quería aportar. Muchas gracias, Edison. Realmente es un aporte valioso y es muy cierto lo que tú mencionas. Estas herramientas muchas veces no solo se aplican en el ámbito empresarial o de productos necesariamente o industrial, ¿no? Sino se aplica en muchos ámbitos. Hemos visto que es una herramienta muy flexible, que se está aplicando, como ya mencionaste, en educación, en desarrollo, o sea. Es muy versátil en realidad. Y justo acá el Gorrios dice, ¿no? ¿Cómo masificar todos estos conocimientos al emprendedor que generalmente no son profesionales? Mira, Elgo, ahí tienes un problemón. Te invito a aplicar acá Design Thinking para que puedas resolver justamente este problema, ¿no? Y ver realmente estos emprendedores que no son profesionales, o sea, que no tienen, digamos, educación profesional para hacer empresa. ¿Qué es lo que requieren? ¿Cuál es esa problemática o ese conjunto de necesidades? Empatizamos con ellos, definimos el problema y le vamos dando solución. Ahora, como mencionó Edison, en realidad estas metodologías tienen años ya en el mercado y en sus inicios. Yo inclusive estudié esta metodología por el año 2010, 2011, más o menos, que ya lo vi por primera vez y él, como él menciona, era súper caro, solo lo tenían algunas universidades, ni siquiera en el Perú, en otros lados. Entonces, y actualmente esto está como que uno googlea Design Thinking y hay libros y ejemplos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, que el emprendedor no tenga acceso a él, ya, digamos que no es tan cierto, en realidad, que no conozcan la metodología y que no lo busque y es otra cosa. Entonces, por ahí está el tema de poder crear empatía para ver cuáles son sus recursos disponibles, ¿no? Y poder impartir esto por los canales, ¿no? Donde ellos buscan información. ¿Ok? Muy bien, Cristian me dice, ¿qué tan costoso es poner en práctica esta herramienta? Cristian, eso depende. Esto es muy versátil. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo que yo quiero hacer es poner, no sé, una pastelería? ¿Sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es crear empatía. Para poder crear empatía, yo me puedo basar meramente en la observación. Observo, visito unas cuantas, pastelerías, ¿sí? Por unos cuantos días, semanas, si es que así yo lo decido, para saber, ¿no? ¿Qué es lo que busca la gente? Puedo conversar con amigos, familiares, puedo hacer encuestas en redes sociales. Hasta ahí lo que he invertido es casi nada, ¿cierto? Definir el problema es una cosa mía donde yo analizo, ¿sí? Toda la información que he obtenido de estos procesos y empiezo a plantear soluciones. Ah, digo, yo voy a crear, no sé, una empresa, dentro del entorno digital, voy a tener ahora que está muy de moda una dark kitchen, es decir, una cocina que no tiene espacio de venta, ¿sí? Un espacio cerrado donde yo puedo preparar el producto y luego entregarlo vía delivery a las direcciones de mis clientes. ¿Ok? Esa es mi solución para tener una pastelería vanguardista, distinta. ¿Ok? Creo un perfil en Instagram, en Facebook, se me ocurre. Que es gratis, sí, le invierto un poquito de tiempo, por ahí tengo que pagar por un diseño de marca, empaque, que también el monto no es tan alto. Ahora hay plantillas donde yo puedo imprimir y en un inicio puedo hacerlo manualmente todo, sí. Hago mis muffins, no sé, una docena de muffins o un pastelito donde yo pueda gastar, no sé, 50, 60 soles y ya tengo un prototipo, ¿cierto? Y puedo empezar a vender ese prototipo. ¿Cuánto he invertido en todo ese proceso? Pues ni 100 soles, ¿ok? Ahora, ponen un ejemplo, ¿sí? De algo de esa naturaleza. Pero si lo que yo quiero hacer es desarrollar, por ejemplo, una máquina, ¿sí?
Una máquina que pueda no solo recolectar el arándano, sino que también lo desinfecte y lo empaque al vacío todo al mismo tiempo. Ah, entonces ahí la inversión es distinta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál tendría que ser mi presupuesto para yo poder crear el prototipo que cumple con ese objetivo de que pueda recoger, desinfectar y sellar al vacío? Entonces, ahí la inversión va a ser mucho más importante. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, poner en práctica la herramienta como tal es cara, no es, o sea, vuelvo a repetir, va a depender mucho de lo que tú estás haciendo. Ahora, mi futura pastelería tiene una inversión de 100 soles, pero mi futura empresa productora de estas máquinas para la agroindustria, probablemente tenga que invertir algunos miles. ¿Ok? Ahora, José Soto me pregunta, ¿se puede aplicar esto en microempresas o solo es para empresas grandes? No, José, esto es una herramienta muy versátil, reforzando lo que dijo Edison, que se puede aplicar desde una microempresa, hasta un vendedor ambulante puede aplicar esto. ¿Sí? Entonces, ni siquiera hay necesidad de ser formal, de tener una empresa constituida para aplicarlo. Inclusive muchos emprendedores, antes de formalizar, se lo aplican. Algunos de manera empírica, pero lo ideal es poder tener un proceso y ordenar las ideas, ¿sí? Para que esto tenga resultados más rápidos. Eso no quita que nos equivoquemos, o sea, no es de que, yo apliqué Design Thinking y por eso voy a tener éxito en el mercado, no. Al contrario, esto te permite equivocarte, digamos, rápido y barato, ¿sí? Y de esta manera optimizar el proceso, ¿de acuerdo? Jorge Luis dice, ¿puede alterarse o suprimir uno de ellos? En realidad, Jorge, es difícil suprimir una de estas etapas. Porque, ¿qué pasa si yo no empatizo y me paso de frente al problema? Es como que estoy realmente seguro que el problema es el problema. Entonces, ahora, ese proceso de empatía, la recolección de información puede ser por fuentes primarias o secundarias. Ojo ahí. Entonces, yo me puedo basar en datos estadísticos, información, investigaciones anteriores, pero igual estoy conociendo a mis usuarios desde otra perspectiva, pero los estoy conociendo. Entonces, igual estoy entrando en ese proceso de empatía. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no defino el problema? ¿Qué solución voy a crear después? Es como que no tendría esa colita de donde agarrarme para poder generar la solución. Si yo no genero un prototipo, luego con qué valido, si funciona o no funciona. O sea, ahí, por ejemplo, pienso yo de que es complicado aplicar la metodología sin estos cinco pasos que son elementales, básicos, la raíz de la metodología. De que se puedan aumentar otras cosas. Sí, ahí sí podemos ver, digamos, otros pasos podemos agregarle, ¿sí? Dentro del desarrollo, pero, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros creamos un prototipo de corte tecnológico, antes de la validación con el usuario, tenemos que validar tecnológicamente si eso funciona o no, si fue viable o no. Ok, entonces le podemos agregar un paso ahí, no habría problema. Pero sí considero que estos cinco pasos, sí o sí, se pasan. O sea, por más chiquito, por más momentáneo que sea, siempre vamos a atravesar estos cinco momentos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos visto eso, ahora nos vamos a otro lado. ¿Sí? Entonces, hemos visto también que hay innovación dentro de los canales. Entonces, acá, por ejemplo, una herramienta que se está usando ahora que está de moda y en tendencia, ¿sí? Es el tema del Scrum. ¿Cómo funciona esto? El tema del Scrum es una metodología también considerada ágil porque se va colocando ciertos hitos, ¿sí? Para poder reevaluar e ir refinando el producto final. Entonces, tenemos ahí, como dice, la entrada de usuarios finales, ¿no? El tema de los clientes, el equipo y otros grupos interesados en el proyecto para poder recabar información. Entonces, el dueño del producto, vamos a decirlo así,
va a ir generando todas estas posibles funcionalidades que deba tener el producto. ¿Cómo así? Ah, mira, yo, Edith, quiero una taza. El usuario me pide que esta taza no se rompa, que dure mucho, que sea grande, ¿sí? El de producción me dice, Edith, ¿sabes que esta taza tiene que ser lisa de tal medida? Porque las máquinas están diseñadas para eso. Ah, mira, el equipo de diseño me dice, ¿sabes qué, Edith? El tema acá de los colores, no podemos usar más de 5 colores por tal o cual motivo. Entonces, todos los interesados del producto, ¿sí?, van generando ahí las diversas funcionalidades, ¿ok? Entonces, para el desarrollo del producto en sí, se va a tener a un equipo. Por lo general, se tiene un equipo multidisciplinario y se compromete en hacer el famoso sprint. ¿Qué cosa es el sprint? A ver, Este tema del sprint es cada, o sea, se llama sprint a cada ciclo o iteración que se va a tener dentro del proyecto. Entonces, es donde se colocan todos estos requerimientos en pequeñas tareitas, ¿sí? Y cada tareita va a tener un sprint, que puede, según la metodología, se recomienda de que estos ciclos no duren más de 4 semanas, o sea, que el máximo sean 4 semanas. Entonces, durante ese tiempo, de 1 a 4 semanas, se puede hacer todo un refinamiento del producto. Y para eso hay reuniones diarias, hay actualizaciones, mira, hay revisiones, ¿sí? Hay todo un conjunto de actividades durante este ciclo, durante este bucle, o en algunos casos puede que ni siquiera ya necesite un cambio y pase de frente, ¿sí? De frente a la revisión para poder ver el incremento del producto potencialmente entregable para luego poder recibir retroalimentación. Entonces, esto se está usando mucho, por ejemplo, en el desarrollo de plataformas, ¿sí? O sea, actualmente lo he visto más ahí que inclusive en el tema de desarrollo de productos industriales, ¿ok? Pero también, al igual que las otras metodologías, se puede aplicar a muchos campos, solo que en la actualidad no está, digamos que no es tan popular como si lo es actualmente el Design Thinking. Recién están saliendo las especializaciones, se está sumando dentro de las maestrías, ¿sí? Entonces, ahí la gente, digamos, está aprendiendo a manejar mucho mejor la metodología en sí, ¿ok? Pero igual, la idea concentra igual poder conocer cuáles son todos estos requerimientos, toda esta entrada de información, para poder ver, para poder consolidar cuál es el equipo que va a trabajar, se va a colocar las tareas y se empieza a programar los sprints, ¿ok? Donde ahí todo este conjunto de personas va trabajando, va refinando el producto para que esto pase una revisión y luego se pueda lanzar al mercado. Todas estas mejoras, todas estas nuevas construcciones, todos estos nuevos avances que se va considerando para la mejora del producto. Y es ahí donde se van generando de manera sistemática algunas innovaciones. Esto, por ejemplo, en la gran empresa lo he visto como que de manera más, más tangible. Por ejemplo, ¿no? El BCP con la generación de YAPE, ¿sí? Ustedes han visto que antes de la pandemia el tema del YAPE estaba como que un poco flojo, ¿cierto? Ahí recién estaba lanzando sus pininos. Sin embargo, en la actualidad, por ejemplo, acá en la ciudad de Lima, hasta el heladero de la esquina tiene YAPE. Todos. Tú vas al mercado, hasta la señora que tiene YAPE. Entonces, y no solo YAPE, sino otros monederos electrónicos, algunos puestitos, digamos, que son más grandes, tienen pasarelas de pago. Entonces, es decir, tienen YAPE, tienen PLIN, tienen BIN, tienen EasyPay, te reciben tarjeta. Entonces, estamos viendo de que esto ha ido evolucionando. Pero solo concentrándonos en el YAPE, antes el aplicativo era como que la idea era muy buena, era muy potente, pero era muy básica. Y esto ha ido mejorando igual todos sus usos y aplicaciones, pero aquí no han aplicado Lean Startup.
aquí han aplicado Scrum, donde han recolectado toda esta parte de las necesidades de la persona que Lean Startup no tiene, ¿ok? Porque Lean Startup nace de lo que tú consideras, ¿sí? Correcto, o sea, tu hipótesis. Acá no, tú vas solicitando información, pones a trabajar al equipo, se va trabajando, se va refinando y estas mejoras recién se evalúan y salen al mercado. ¿Ok? Entonces, acá el Scrum tiene, digamos, ese potencial de poder ir generar trabajo colaborativo, ya sea presencial o virtual, para poder sacar adelante los proyectos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es una herramienta muy potente. Ahí para los que tienen la oportunidad, revisen esta metodología, ¿sí? Que realmente se viene con fuerza. Y ahora vamos a ver también este tema de la innovación en producto en el tema de red de socios y aliados, ¿sí? A ver, ¿cómo va esto? Acá una de las herramientas que más se ha utilizado es el tema del lienzo de modelo de negocio o el famoso Business Model Canvas, ¿ok? Algunos erróneamente le llaman solo Canvas, pero cuando nosotros decimos Canvas, su traducción en español es lienzo. Ok, entonces es como que tú me hablaras, oye, mire el lienzo, pero ¿cuál de todos los lienzos que hay en el mercado? Porque si tú te detienes un minuto a googlear Canvas, ¿sí? Te sale un montón de lienzos para todo tipo, para todo uso, entonces no es necesariamente lo que se busca, ¿ok? Muy bien, entonces dentro de lo que es el lienzo de modelo de negocios, nosotros estamos viendo 9 cuadrantes. Edith, ¿por qué 9? Porque eso ha sido producto de un proceso de investigación de Osterwalder y Pignor, donde analizaron más de 100 empresas de distintos tamaños y se dieron cuenta que las empresas que han ido creciendo más en el tiempo tenían actividades coherentes, ¿sí? Entonces, y encontraron este factor en común que eran 9 aspectos dentro de la empresa que tenían que guardar coherencia, ¿sí? Donde veíamos el tema de definir bien cuál es tu segmento de clientes, cuál es la propuesta de valor que le das a ese cliente, cuáles son los canales que empleas para comunicarte y para entregarle esa propuesta de valor, cómo te relacionas con ellos, cómo obtienes ingresos, cuáles son los recursos clave para producir esa propuesta de valor, cuáles son las actividades claves, quiénes son esos socios estratégicos, esos socios claves que te están ayudando a sumar en tu propuesta de valor y cuál es tu estructura de costos. ¿Ok? Entonces, todo en un solo pantallazo uno puede ver cómo va su modelo de negocio. ¿Ok? Ahora, una vez que uno visualiza el todo, puedes hacer modificaciones. Ah, mira, actualmente hago una venta presencial en una tienda que tengo, no sé, en el centro de la ciudad, pero yo quiero, veo que mi mercado ya se saturó, quiero expandirme. ¿Cómo puedo hacer? Ah, mira, puedo ingresar a plataformas virtuales para poder vender, no sé, en las regiones aledañas o para vender a nivel nacional o exportar mis productos. Ah, entonces, para eso requiero otro tipo de herramientas, pero al requerir otro tipo de herramientas, voy a requerir otros recursos, mayor inversión, pero voy a tener una contraparte de los ingresos, mi segmento está cambiando, estas otras personas tienen otras necesidades, ¿cómo hago match? ¿Cómo transformo mi propuesta de valor? Entonces, ahí vemos otros aspectos. Entonces, yo puedo levantar mi modelo de negocios actual y con eso poder rediseñar, ¿ok? Entonces, y es ahí donde se genera este proceso de innovación, de mejora del producto y el tema de red de socios y aliados, porque si yo quiero hacer una modificación, voy a tener que buscar nuevos socios, nuevos aliados, ¿de acuerdo? A ver, por acá en el comentario dice, ¿la presentación será compartida? Claro que sí, Wilder, ahí Edinson les está lanzando el link. Sí, donde está toda la presentación, ¿sí? Así que pueden acceder a él. Y Vidal me dice, ¿Lean Startup y Design Thinking definen el producto o Scrum lo construye? Dice acá, y luego hay que producirlo masivamente. Ajá. A ver, el tema del Lean Startup y Design Thinking son metodologías que nos ayudan
a mejorar el producto, a afinarlo, ¿sí? A poder identificar la necesidad y apuntar a ello para poder tener mayor probabilidad de éxito en el mercado. El tema del Scrum, ¿sí? Es, digamos, que coge algunos aspectos de estas metodologías. También hace todo este proceso de mejora, pero ya con el tema de poder lanzarlo masivamente, ¿no? Ahora, en realidad todas nos ayudan, pero digamos que en el tema de Lean Startup y Design Thinking, el tema es ir probando, iterando, puliendo lo que hace el Scrum en estos procesos de sprint que le llama, ¿sí? En estas olas de cambio. Digamos que dentro de un momento, solo que acá el sprint ya te pone tiempo, o sea, te pone reglas, ya te pone este proceso y te obliga a trabajar en equipo, cosa que en las anteriores metodologías, como dice, te recomiendan, pero no es que sea obligatorio. En cambio, acá en el sprint sí, ya se necesitan muchos más actores, se necesitan horarios, se necesita toda una pauta de trabajo para sacar adelante. Entonces, es por eso que para grandes empresas, por ejemplo, es una herramienta bastante útil porque se encaja dentro de su forma de trabajo. Ahora, como microempresa, como pequeña empresa, también puedo aplicarlo, ¿de acuerdo? Pero recordemos acá de que aquí se necesita un equipo. Y a veces cuando uno tiene una micro o pequeña empresa, ese equipo no es que trabaje para ti. Pueden ser amigos, pueden ser algunos colaboradores, no sé, pero no todos están obligados a trabajar. Ojo ahí, entonces, como que se torna un poquito más complicado ese proceso de adopción, pero puedes igual hacerlo tú solo, pero vamos a ir requiriendo de otras manos para poder potenciarlo más, ¿ok? Entonces, todos igual, cuando ya se tiene un producto consolidado, ya te induce o te da la confianza de poderlo lanzar como que en, quizás no masivamente, de acuerdo a tu alcance como empresa, y poder ir viendo, ¿no?, los resultados para poder seguir creciendo en el mercado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, retomando el lienzo de modelo de negocios. Esta es una de las herramientas más usadas para el tema de modelamiento de negocio, para poder saber cómo es que estoy generando valor y cómo puedo mejorar este proceso, ¿ok? Entonces, tanto el Lean Startup, el Design Thinking, el Scrum, me pueden lanzar ya un producto, pero el tema está en que ya yo con el producto tengo que ver a quién está dirigido, cómo voy a entregar el producto, a través de qué medio, cómo me voy a relacionar con el cliente, qué beneficios me va a dar a mí este producto, qué necesito para producirlo, qué actividades debo desarrollar, ¿sí? ¿Qué actividades puedo tercerizar? ¿Quiénes son mis socios? Clave, a quién no le puedo quitar, como dice, el ojo de encima. Tengo que ver o buscar nuevos socios también para no solo quedarme con uno o dos. Ver cuál es mi estructura de costos más importante, porque a veces vemos de que, ok, yo produzco tazas, pero en realidad mi costo más importante es, no sé, el tema del diseño de cada una de las tazas, porque necesito de diseñadores aliados para que me hagan los mejores diseños. Entonces, probablemente ahí esté mi costo más grande. Entonces, me permite mapear, ¿sí?, cómo se va a desarrollar mi negocio, cómo es que estoy generando valor, cómo es que yo voy a ganar dinero con esto. ¿Ok? Para las empresas tradicionales, pero también se puede aplicar para empresas con enfoque social, también se puede aplicar para instituciones, inclusive hay un lienzo personal, ¿sí? Donde tú también te colocas como producto y cuál es tu propuesta de valor, a quienes te diriges y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy potente. Ya el día sábado van a poderlo desglosar con mayor facilidad ahí con Paola Falcón, que es toda una experta, ¿ok? Entonces, tienen, digamos, ese ancla para poder seguir profundizando, porque en realidad esta herramienta es una de las más potentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya entrando, esas son las herramientas que les quería mostrar.
Sí, y ya entrando dentro de este proceso de reflexión final, vamos a decirlo así, les quería mostrar un video muy, muy interesante que encontré. A ver, déjenme salir acá de la presentación. Que grafica visualmente cómo es este proceso de innovación en realidad. Que parece y es sencillo en muchos momentos, pero también tiene sus altibajos. A ver. Yo sé que quizás algunos lo han visto en otras plataformas, pero lo vamos a ver acá un minuto 30. Muy bien, entonces. Como han podido ver en el video, en realidad, este proceso de innovar es como la vida misma. O sea, uno avanza, se cae, retrocede, sigues avanzando. Y es cuestión de seguir intentándolo, en realidad. Ok, entonces el otro día escuchaba a un emprendedor que, bueno, ya ha ido, como dice, ya tiene el camino avanzado, que es el CEO de Tecambio, que es una fintech, justamente de cambio de moneda, donde él decía, ¿no? Es que de cada 10, 15 o 20 emprendimientos que uno lanza con todas las ganas del mundo y desarrolla innovaciones y le apuesta una y otra cosa, no todas salen. De 10, 9 fracasan, pero con que una tenga ese crecimiento esperado, con que una tenga el éxito necesario, pues es más que suficiente. Y eso no sucede de la noche a la mañana, eso sucede en el tiempo. Y él mencionaba que empezó su negocio con 3 mil dólares, que fue el monto inicial que él invirtió en Tecambio, y que hoy en día es una empresa que factura más de 8 millones al año. Entonces, veamos todo ese crecimiento que él ha tenido a lo largo del tiempo y también la persistencia para poderlo lograr. ¿Ok? Y justamente eso es el camino de la innovación, ¿de acuerdo? El poder insistir, persistir, cambiar, como dice, pivotar, que es una nueva palabra que hemos aprendido hoy, cambiar, ser versátil, saber en qué momento cambiar de opción, persistir, ¿ok? Y siempre estar viendo en cuáles son las necesidades de las personas para poder diseñar soluciones, ¿ok? Muy bien, y en resumen, ¿qué es lo que hemos visto el día de hoy? Pues el día de hoy hemos visto que una innovación es generar valor a través del cambio. Porque mencionábamos, ¿no? Que el tema del celular fue una cosa que salió en su momento y fue una locura y actualmente es indispensable, pero ya es algo común.
¿cierto? Para nosotros ya es algo, digamos, que es parte de. ¿Qué nuevas innovaciones vendrán? Pues eso, ahí la clave es justamente el cambio, el seguir mejorando siempre. El tema de observar, escuchar y validar, siempre en compañía del usuario, del futuro cliente, del consumidor, que es quien va a adquirir el producto al final del día. Y recuerda que para que sea innovación tiene que ser aceptado por el mercado. Entonces, siempre observa, escucha y valida, ¿ok? También recuerda de que no solo hay una ruta para innovar, hay muchas, ¿sí? Hoy hemos visto 4 herramientas, el Lean Startup, Design Thinking, Scrum y el tema del lienzo de modelo de negocio o Business Model Canvas, ¿no? Como lo llamamos en inglés. Y el tema de fracasa pronto, aprende rápido y persiste en el ciclo. Entonces, eso es fundamental. El tema de fallar no es algo malo. El tema está en que si fallas no hay problema, pero hazlo rápido y barato, como dicen, dentro del mundo de las metodologías ágiles. Si te equivocas no hay problema, pero hazlo rápido y barato. Aprende de eso y vuelve a intentarlo. Entonces, es parte del ciclo de la innovación. Y que el mayor impulso para innovar eres tú, ¿sí? Entonces, depende de ti convertirte en un agente para poder producir innovación. Entonces, ya en una sesión anterior han visto el tema del espíritu emprendedor. Entonces, ya saben ahí que ese espíritu tiene que estar siempre perenne en ti para poder impulsar las innovaciones dentro de tu entorno, ¿ok? Se puede innovar en absolutamente cualquier entorno, ¿sí? Así trabajes en una empresa privada, así tengas tu propia empresa o estés pensando en constituir una, así trabajes en el sector público, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Y recuerda que acá en la innovación es, digamos, su propósito final es el bienestar social. Entonces, eso que tú hagas, ese producto que tú diseñes, ese servicio que tú diseñes, es para que las personas puedan satisfacer de mejor manera sus necesidades y conlleve, pues, un bienestar mayor a todos. ¿Ok? Muy bien. Y, bueno, entramos ya a la fase de preguntas, señores. Este es el espacio para ustedes. Pregunten todo lo que quieran. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algo que no quedó claro? Ahí tenemos el espacio suficiente. Ahí está, Edison, te escucho. Sí, Edith, muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, quería como que hacer un paréntesis, sin antes agradecerte por tu valiosa intervención. Consideramos de que cada uno de tus aportes hasta esta parte pues han sido de gran provecho para todos los que han asistido el día de hoy. Y creo que el objetivo del curso para todos los emprendedores es de que conozcan de que existen estas herramientas para poder innovar, ¿no? O sea, y de hecho, pues está claro que en estas 2 horas no vamos a salir expertos en cada una de las herramientas y metodologías que existe para poder ser emprendedor innovador, pero al menos un review, como lo hemos visto ahora, va a ser de que se encienda esa mechita de la curiosidad que cada uno de los emprendedores tenemos aquí adentro, ¿no? Entonces, ya va a quedar en nosotros profundizar, hacer doble clic en cada metodología y especializarnos en ella, ¿no? Porque, como ya bien lo has dicho, cada una de las metodologías que hemos visto, nos has mostrado el día de hoy, pues se puede adaptar fácilmente para diferente tipo de compañías, diferente tipo de modelos de negocio y diferente tipo de ideas que cada uno de nosotros pues se nos ocurre en nuestra vida cotidiana. Y bien, dicho eso, pues vamos ahora sí a pasar a la ronda de preguntas. Creo que ya se han animado en preguntar. Voy a leer cada una de estas para que nos puedas poner al tanto en la respuesta, estimada Edith, si me permites. Por ejemplo,
Bueno, creo que acá nos dice Jorge Luis Quinteros, ¿el innovar es un proceso permanente? Pregunta él. Excelente pregunta, Jorge Luis. Y en realidad sí, durante la intervención mencionaba de que todo es perfectible, todo se puede mejorar. Algo nuevo que nace en otro lado me puede ayudar a mejorar lo que yo ya tengo. Entonces, este proceso de innovación es permanente, es por eso que tanto el Lean Startup, Design Thinking, Scrum, sí, son cíclicos. El tema del lienzo, el modelo de negocio también es algo que no es permanente y fijo, es algo que puede ir cambiando en el tiempo. Entonces, este proceso de innovación siempre es permanente, es como dice, es lo constante, ¿ok? Bien, gracias Edith. Liverpool Canchanja nos dice, en el sector de alimentos, ¿has visto algún caso de la herramienta Scrum para poder seguirlo? Ajá, excelente pregunta, Liverpool. O sea, directamente no he visto ningún caso donde hayan aplicado Scrum tal cual. Recordemos que esta es una de las herramientas relativamente nuevas, vamos a decirlo así, que se está aplicando acá en nuestro país. Lo he visto más en medianas y grandes empresas, pero más del sector tech, o sea, en aplicativos, en plataformas, ¿no? Que he visto que el desarrollo es como que, la adopción de esta metodología ha sido como que más fuerte. No he visto uno directo del sector de alimentos, así que voy a tratar de averiguar, investigar ahí y ahí le paso a Edison para que lo pueda compartir. ¿De acuerdo, Liverpool? Muy bien, hay otra pregunta de Luis Filio. Nos dice, ¿cómo innovar en el sector de educación? Ay, Luis, perfecto. A ver, en el tema del sector de educación, en realidad en los últimos años y con el tema de la pandemia, se ha dado un salto enorme con este proceso de la educación, porque hace 3 años era como que un tanto lejano poderse tener sesiones como estas dentro de una transmisión en vivo o en una plataforma como Meet, ¿sí? Entonces, es algo que ya de por sí ha ido evolucionando y hay innovaciones interesantes, como el desarrollo de estas plataformas, poder generar estos espacios. Por ejemplo, en esta oportunidad no hemos utilizado herramientas educativas que tiene la plataforma, ¿no? Como Jamboard, entre otras cosas, donde se puede interactuar, se puede generar equipos tal cual un salón de clases. Ahora, también este tema de que se han generado plataformas de educación y que también las empresas ya no te piden, digamos, un título universitario, sino que demuestres tus capacidades. Por ejemplo, para entrar a Google ya no necesitas un título, necesitas simplemente demostrar que tú sabes lo que ellos te piden que sepas. Entonces, y eso lo puedes lograr con una formación virtual. Entonces, el Internet con todas sus herramientas ha innovado ya de por sí el sector educación. Pero si tú te refieres a este sector de educación tradicional, donde se tiene educación básica, primaria, secundaria e instituciones superiores o educación superior, hay mucho que hacer. Entonces, por ejemplo, ahí sí he vivido algunas experiencias cercanas, donde he visto colegios con pizarras interactivas que están empaquetaditas y que nadie las usa porque ningún profesor se atreve a usarlo porque tienen miedo de malograrlo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tiene que ver con un cambio generacional o con procesos de capacitación intensa de cómo utilizar la herramienta, porque son herramientas muy potentes, ¿sí? Dentro del salón de clase. También ver que por el tema de la pandemia, la virtualidad ha tenido una presencia importante, donde se ha visto múltiples formas, donde cada docente ha desplegado su creatividad y hay cosas que han pegado mucho, como por ejemplo el uso del WhatsApp como herramienta de soporte para este proceso de educación. También se han creado otros espacios que también con herramientas muy particulares que han reforzado todo este proceso educativo,
que el resultado no haya sido mismo que la educación presencial, pues obvio, o sea, se ha optado por otros caminos, se ha optado por otras formas de hacer las cosas y que va a tener resultados distintos. Lo que vamos a ver en el largo plazo es que si estos resultados tienen un impacto positivo o negativo. Y eso, bueno, se va a tener que ver en el tiempo, pero ahí hemos estado viendo muchas cosas. Ahora, ahí Luis, yo también te invito a utilizar una de estas metodologías y, por ejemplo, una de ellas puede ser el design thinking, donde tú puedas empatizar, ya sea con el alumno, con el docente, con la institución educativa, con el propio ministerio, no sé, en ver cuál es ese problema fundamental para poder también impulsar el tema. Entonces, para que tengamos personas con mayor criterio, con este ímpetu de poder generar empresas, poder generar empleo, poder desarrollar innovación, que es clave para el desarrollo de un país. Wow, excelente. Bueno, me encanta educación y si me permites, tengo también algunas referencias como ejemplos que tal vez le puedan servir a Luis. Claro. De repente... Sí, claro. En educación hay un montón de ejemplos, como Platzi, Creana, que son plataformas, ¿no? En Latam y peruanas, como Platzi. Y de repente aquí en Junín también está, creo, Musa, ¿no? Que es una startup que está surgiendo. Colectivo 23, también, que es otra startup que muy, muy conocida en el medio peruano. Y de repente... emprendimientos o innovaciones dentro del aula, como ya dijiste, nada más creo que es revisar lo que está haciendo Innova School, por ejemplo, dentro de las aulas, y para ver la cantidad de herramientas ágiles, metodologías ágiles que ellos utilizan para poder innovar, ¿no? De todos, no existe ninguna empresa, sin temor a equivocarme lo digo, innovadora, de hoy en día, en el sector de educación y en todos, que no utilicen alguna de las metodologías que Edith nos ha mencionado el día de hoy, ¿no? Como es el design thinking. Pero bueno. Sí, justo mencionaste esa Innova School y el tema de Innova es de que nacieron aplicando metodología design thinking y dentro de su metodología educativa aplican design thinking. Donde ahí, por ejemplo, y también el tema de generar investigación, o sea, todo nace de una pregunta, de una hipótesis, de poder ver qué es lo que sucede, fomenta mucho el autoaprendizaje, ¿no? El hecho de que el alumno pueda investigar, inclusive hay universidades que también fomentan este tipo de metodología donde uno decide qué aprender, ¿sí? Por ejemplo, no recuerdo el nombre de esa universidad, pero es el Green College, creo, en Estados Unidos, donde uno elige, o sea, carreras muy básicas, pero cada quien elige su currícula y elige qué aprender, en qué momento aprender y cómo aprender. Entonces, es parte de las innovaciones dentro del sector de educación que imagino que también ya se están polarizando y se están adoptando en otros entornos, ¿no? Sí, bueno, ese es un tópico para otro curso completo, la verdad. Habría que definir ahí en qué etapa del proceso educativo necesitas saber. Bueno, lo otro sería, la otra pregunta es de Rosemary. ¿Qué herramienta es recomendable en la innovación de alimentos? Ajá. Ahí, por ejemplo, va a depender mucho, Rosemary. Uno, si tú ya tienes productos hechos, o sea, y que quieres mejorarlos porque quizás no tengan la demanda que tú esperas, yo sugiero el Lean Startup. Pero si recién estás en este proceso de creación de tus alimentos, definiendo, ¿no? Si trabajar, no sé, con frutas, tubérculos, cereales o postres, no sé, ver el tema del design thinking. Empatiza a quién quieres atender, qué problema quieres resolver, porque ahí con cereales nada más, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, generar un cereal para deportistas, otro para loncheras para los niños que van al jardín o al colegio o a la escuela.
otra cosa es generar, no sé, cereales para el desayuno familiar, otra cosa es generar cereales, estos que le echas agua y ya están listos, o que requieran de una preparación complementaria, o que ya estén empaquetaditos y listos para llevar en la cartera, o sea, hay múltiples posibilidades. Entonces, pero eso tú lo vas a poder definir, por ejemplo, si es que aplicas Design Thinking, donde arrancas de cero y empiezas por una definición. Pero también puedes arrancar ya desde el punto de partida que tengas, si ya tienes productos ya diseñados, con el Lean Startup. Ok, entras en un supuesto, armas una hipótesis y arrancas. Ok, entonces si empiezas con todo este proceso para ir mejorando, puliendo el producto e ir lanzándolo paulatinamente en el mercado, ¿no? Excelente, Edith. Hay otra pregunta de Giovanna Wharton que nos dice, ¿la innovación siempre debe generar ingresos económicos? Ajá. Interesante. Es que recordemos de que si no es aceptada en el mercado, es decir, si el mercado no lo consume, no lo compra, no califica como innovación. ¿De acuerdo? Entonces, hay, y también depende de dónde nace. Por ejemplo, ¿no? Hay innovaciones dentro del sector estatal donde no necesariamente el beneficio que se obtiene es económico, pero sí hay un beneficio de alcance, de que beneficia a muchas personas. Por ejemplo, ¿no? Dentro del sector donde yo participo, que es el sector producción, con el tema del proceso de constitución de empresas, durante la pandemia se implementó algunas herramientas digitales, que fue parte de una innovación. Tuvo gran acogida y durante la pandemia se constituyó más empresas que fuera de la pandemia, por ese alcance virtual que se tuvo. Entonces, eso no es que generó mayor cantidad de ingresos, porque como Estado nosotros no cobramos por esos servicios, pero es mayor cantidad de beneficiarios, que es el beneficio que nosotros buscamos. Entonces, ahí hablamos en términos de beneficios. Pueden ser beneficios económicos, beneficios de alcance, ¿sí? O sea, que en realidad este proceso de innovación tenga esa reacción positiva en el mercado. Ahora, si tú eres una empresa que lucra, ¿sí? Es decir, que tu finalidad como empresa es ganar dinero, porque para eso son las empresas en su mayoría, lo que tú hagas tiene que generar ingresos, porque es una consecuencia de su proceso de aceptación en el mercado. Es verdad. Bien, hay otra pregunta, gracias Edith, de Fernando Quiroz, que nos dice, ¿se puede innovar solo o siempre en equipo? Ajá, puedes hacerlo solo, pero no hay nada mejor que hacerlo en equipo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace las cosas solo, nosotros tenemos una perspectiva, ¿sí? Una forma de ver las cosas. Pero cuando ya tenemos un equipo, uno mira por un lado, el otro mira otra cosa, tiene distintas perspectivas y eso hace que esto se enriquezca. Inclusive, por ejemplo, hay otras herramientas donde se trabaja la creatividad, ¿sí? Como son los 7 sombreros de Edward de Bono, o los sombreros de la creatividad, donde hay toda una dinámica en equipo donde cada quien opta por una postura para poder enriquecer el tema en el cual se está discutiendo, construyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitas la perspectiva de distintas personas. Porque, por ejemplo, ¿no? Hace rato preguntaron el tema del sector industria. ¿Cómo veo yo el tema de producción de cereales? Mi perspectiva es de una licenciada en administración que ve el tema comercial, pero un ingeniero en industrias alimentarias va a ver quizás más el proceso productivo. Un arquitecto que se suma al equipo quizás va a ver más el tema de diseño. Sí, una madre de familia va a ver más la practicidad y el nivel de nutrición y beneficio para sus hijos. Entonces, tú necesitas todas esas perspectivas, todas esas formas de pensar para enriquecer tu propuesta. Entonces, para el proceso de innovar, si bien es cierto, lo puedes hacer solo, no es lo más recomendado. Lo ideal es que puedas contar con un equipo. Totalmente de acuerdo. Gracias, Edith. Hay otra pregunta de Enrique Bastidas. Nos dice, ¿el I+D de innovación y patentes nos permitiría ser más competitivos a las MIPES y como país?
A ver, el tema de desarrollo de patentes, o sea, ¿qué es lo que te garantiza una patente? Una patente es como dice ese cartoncito que te dan por el hecho de poder inventar algo nuevo. Y en el video veíamos, el ser inventor no garantiza que seas un innovador. Lo ideal es que eso que tú patentas realmente sea bajo un esquema donde tú estés patentando algo nuevo, porque estás beneficiando a un grupo de personas con ese producto y que obviamente lo estás haciendo para poderle sacar provecho. Pero hay muchas innovaciones que no han sido necesariamente patentadas, pero que sí han beneficiado al entorno social. Por ejemplo, una de las más famosas a nivel mundial es el tema de las famosas botellas de luz. Es una fórmula tan sencilla que su creador decidió no patentarlo justamente para que los más pobres se beneficien, los que no tienen acceso a luz eléctrica u otro tipo de recurso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Juntan una botellita, le mezclan agua con una cantidad de lejía, ¿sí? Y esto absorbe la luz y lo colocan, como dicen los techos, como si fueran focos. O sea, no es necesariamente una patente por decisión de su creador, pero sí beneficia y es una innovación, sí, dentro del entorno. No tiene aporte tecnológico, pero sí conocimiento científico. Entonces, si bien es cierto, el desarrollo de patentes suma, lo importante es asegurarnos que esta patente tenga una base sólida de desarrollo, es decir, que esté enfocado en solucionar una necesidad del entorno o del mercado para que esto pueda aterrizar en innovación. Muy bien. Gracias, Edith. Hay otra pregunta de Consuelo Guayanay que nos dice, ¿cuán importante es realizar el customer experience o la experiencia del cliente para una innovación acertada? Ajá. Sobre el tema de la experiencia del consumidor es una herramienta, es un lienzo también, es un canvas, donde se levanta la información de, por ejemplo, cuáles son los puntos de contacto con el consumidor. ¿Ok? Entonces, por lo general se realiza este mapa para poder mejorar la experiencia. Entonces, en este proceso del desarrollo de mejora de la experiencia, podemos también desarrollar innovaciones, pero digamos que la herramienta tal cual no es para desarrollar una innovación, sino que el objetivo de la herramienta es poder mejorar la experiencia del consumidor con la empresa o con el producto desde el momento en que nos mira, dónde nos encuentra, cómo obtiene el producto, cuál es el proceso de compra, cuál es el proceso de entrega, si hay un servicio postventa. Entonces, todo este proceso o todos los contactos que tenemos con el cliente, ¿no? Entonces, es una herramienta muy potente y yo la recomiendo mucho, por ejemplo, para los que generan servicios. Entonces, si tú tienes una empresa de servicios o estás pensando en desarrollar una empresa de servicios, hacer tu mapa de experiencia de cliente es muy positivo porque tú vas a saber bien en qué momentos priorizar recursos y todo lo demás para que la experiencia que se lleve tu cliente, el servicio que tú le estés dando, pues sea la mejor. Excelente, muchas gracias. Elgo Ríos pregunta, o bueno, hace un comentario. ¿La empresa privada ha desarrollado el tema de innovación en forma permanente, si no, no hubiera satisfecho las necesidades de la gente? No, sí, en realidad la empresa privada es pionera en esto, porque recordemos que la empresa privada vive de los ingresos que obtiene. Entonces, a mejor calidad de sus innovaciones, a mejorar la forma en cómo soluciona el problema de sus clientes, pues mejores beneficios para ellos. Entonces, están generando valor por ello. Entonces, ellos toman a la innovación como una herramienta clave de desarrollo. Algo que, por ejemplo, dentro del sector estatal, uno que es un poquito más complejo su desarrollo, ¿sí? El beneficio que el sector estatal busca no es económico, al contrario, lo que busca es impactar en mayor cantidad de beneficiarios. Entonces, como que hay ligeros cambios dentro del proceso de desarrollo de innovación.
que sí se puede hacer, sí se hace, pero quizás no se siente el impacto como en el caso de la empresa privada donde tiene productos tangibles. En el caso del ámbito estatal, por lo general se van mejorando los servicios o algunos alcances para beneficiar a los usuarios. O a la sociedad en general, ¿no? Muy bien. Hay otra pregunta de Juan Antonio que nos dice, la innovación que prometían las películas de los 80 y 90 no se compara con la actual. Ejemplo, Volver al Futuro prometía carros y patinetas voladoras y en su lugar tenemos microblogs de 128 caracteres y TikToks. Desde tu perspectiva, ¿a qué se debe esta ralentización en innovación tecnológica de tipo mainstream? Bueno, no sé si llamarla, o sea, recordemos que esas películas han nacido de la imaginación de una persona, ¿no? O sea, no se ha evaluado viabilidad tecnológica, ni de recursos, ni de nada. Eso no impida de que actualmente sí se tengan carros que vuelen y muchas cosas que ya se vio en estas películas, pero que no son de adopción general por diversas razones, ¿no? Porque recordemos que hay muchas innovaciones, como por ejemplo las innovaciones médicas, que necesitan todo un proceso de validación mucho más estricta que el hecho de poder desarrollar, por ejemplo, una máquina para la agroindustria, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, para el tema de transporte público, cada gobierno tiene sus propias normas y reglas de qué es lo que está permitido o no. Entonces, pienso que no es que el desarrollo haya sido lento, sino que obviamente uno puede imaginar miles de cosas y que no necesariamente el futuro va a ser tal cual imaginamos, ¿no? Entonces, sin embargo, en la actualidad, herramientas como TikTok, ¿sí? Mientras algo, no es problema de la herramienta, es un tema del problema del usuario. Mientras que algunos utilizan TikTok, no sé, para bailar o como hobby para mostrar algo, otros lo utilizan para hacer negocios, otros lo usan para educarse, otros lo usan para poder acceder a información rápida, fácil y sencilla, para poder informarse. Entonces, no es un tema de herramienta, es un tema de usuario. Entonces, es una herramienta muy, muy potente, ¿sí? Que está alimentando lo que actualmente sucede, que todo es rápido e inmediato, donde en un minuto o máximo 10 tienes mucha información sintetizada, mientras que antes tenías que leerte 2 o 3 libros, lo que actualmente encuentras en TikTok en 2 o 3 minutos. Ok, entonces hay muchas cosas que han ido avanzando, que están dentro de su proceso, que quisiéramos tener mejores cosas, claro que sí, pero ya también depende de cada uno. Recordemos de que acá, como dicen, el mayor impulso para innovar eres tú. Entonces, ahí estaremos como que atentos también a las propuestas que cada uno lance para poder mejorar las innovaciones que tenemos en el entorno. Buenísimo. Juan Antonio nos vuelve a preguntar y nos dice, ¿cómo los acuerdos geopolíticos pueden frenar la innovación académica y amateur en un ambiente globalizado? Por ejemplo, países que niegan la venta de cierta tecnología a ciertos países por seguridad. ¿Y cómo podemos superar o darle la vuelta a eso? Bueno, ¿cómo darle la vuelta? No sé, pero sí es cierto. O sea, en el caso de nuestros países, en el caso de nuestro país, por ejemplo, algo muy, muy puntual, ¿no? En el momento en que se desarrolló la pandemia, se generaron muchos respiradores o generadores de oxígeno, por ejemplo. Por este desarrollo tecnológico, que vamos a decirlo así, califica como innovación porque fue fruto de la necesidad y todo el mundo necesitaba oxígeno en ese momento, actualmente, digamos, son equipos que no se pueden vender libremente. ¿Por qué? Porque no tienen la aprobación o el cumplimiento de todo lo que exige la normativa peruana para este tipo de equipos médicos, porque califica como un equipo médico. Entonces, eso ya tiene que ver mucho con voluntad política, con el desarrollo de proyectos y que todas las entidades se pongan de acuerdo en cómo potenciar el hecho de poder generar, por ejemplo, innovaciones dentro del ámbito médico para poder producirlo, porque ahí es, o sea, actualmente en nuestro país es más fácil importar un artículo.
artículo de esta naturaleza, que es nosotros que pide, a que si un innovador en este sector pueda desarrollar algo nuevo, porque no hay, digamos que las reglas no están claras en este ámbito. Ahora, también, ya yéndonos a otros aspectos, fruto de la guerra que hubo con al otro lado del mundo, por ejemplo, hay tecnología que si bien es cierto, ciertos países desarrollan, como Rusia, que no necesariamente pueden compartirla con todos, como es la tecnología bélica que ellos tienen, ¿no? Entonces, es parte, digamos, es un know-how, es parte de lo que ellos consideran necesario, y compartirla con un país como el nuestro, por ejemplo, ¿qué es lo que generaría, no? Por eso digo, a veces no es mucho la herramienta, sino en manos de quién está. Sí, entonces es como tener un cuchillo en la mano. En manos de un chef puede desarrollar maravillas y platos magníficos, pero en manos de una persona que no tiene valores estructurados, pues puede generar muchos desastres, ¿no? Entonces, ahí estos candados o estas llaves muchas veces se ponen justamente para protección de la mayoría. Pero hay cosas que se tienen que ir cambiando porque el entorno cambia, las necesidades cambian y se tiene que ir amoldando y mejorando. ¿Cómo se mejora todo eso? Pues eligiendo mejores autoridades. Porque sabemos ahí que al final del día los que deciden aprobar o desaprobar algo es justamente el Congreso que nosotros elegimos. Entonces hay que saber elegir en el momento adecuado para que esto pueda seguir avanzando. Super, Edith. Hay otra pregunta de Cristian Porta. Nos dice, si la mejora de un producto está direccionado hacia un nicho de mercado, ¿no sería considerado como innovación? Sí, claro que sí, Cristian, pero recordemos que un nicho de mercado no son dos o tres personas. Sí, un nicho de mercado es aquel que es el conjunto de personas que tienen necesidades específicas muy puntuales para lo cual se está desarrollando un producto. Entonces, si ese nicho tal cual adopta tu producto de la mejor forma, porque justamente tú lo has diseñado para ellos, pues sí califica como innovación. O sea, recordemos que la innovación es cuando el mercado lo adopta. Si tu mercado lo está adoptando, por más pequeño que sea, ya califica como innovación. No tiene que ver mucho con el volumen, sino que la gente para la cual tú diseñas realmente lo estén acogiendo. Buenísimo. Vidal Egas nos dice, patentar, tener el derecho, patentar te da el derecho de usufructo, nos dice. Claro, o sea, cuando uno hace el registro de una patente, ¿sí? Te da, digamos, el título de que tú has generado eso nuevo que estás proponiendo, ¿no? Entonces, si es una mejora, me parece que te dan como, disculpen ahí la ignorancia, no tengo los números muy claros, pero me parece que cuando es una mejora, algo que ya existe, que también se puede patentar, te dan como 10 años. De uso, de usufructo, como tú mencionas, y cuando es algo totalmente nuevo en el mercado, te dan como 20 años para tú poder ser el primero en poder producirlo y venderlo y tener esa ventaja en el mercado. Pasado ese tiempo, digamos que eso que tú has desarrollado nuevo ya puede ser usado por otras empresas. Entonces, es por eso que este proceso de patente es algo cíclico, no es permanente, no es que sea tuyo por toda la vida, porque hay cosas que sí se patentan y que son en beneficio de la sociedad y que a veces tú solo, si bien es cierto, tú lo has hecho, tú lo has creado, te dan ese beneficio de que por cierto tiempo sea solo tuyo y tú puedas beneficiarte por ese tiempo, ¿ok? Pero pasado ese límite de años, ya cualquier persona puede hacer uso. A diferencia de los derechos de autor, que ya tienen que ver mucho con, por ejemplo, canciones, ¿no? O sea, que tiene que ver ya más con el desarrollo y conocimiento, que, por ejemplo, el lapso es mucho más largo, si no me equivoco, son 70 años. Entonces, tiene, digamos, ahí sus diferencias. Ahora, por ejemplo, el registro de marca, que ya es otra cosa, tiene que ver
con que el derecho que tú pagas es por 10 años y eso se tiene que ir renovando constantemente para que igual tú puedas beneficiarte del uso de esa marca, ¿no? Ahí los invito también a que puedan, no sé, visitar las redes de Indecopy, ¿no? Para poder profundizar y conocer más sobre este tema de patentes, derechos de autor, registros de marca y otros signos distintivos. Buenísimo, Edith. Muchísimas gracias a todos los que han participado con sus preguntas y ha dado pie a poder abrir un poquito más el conocimiento como que limitado y corto que queda en estas 2 horas que ya se nos fueron volando. Muchísimas gracias, Edith, por habernos acompañado y, bueno, y haber agregado mucho valor en esta sesión, que todavía nos quedan 4 sesiones más de las 6 que está programado de este curso de especialización en gestión de emprendimientos innovadores. Bueno, los esperamos este sábado. Este sábado está programado para la mañana, sin embargo, nos están pidiendo que se cambie para la tarde, porque el día sábado, como es una sesión presencial, el Colegio de Ingenieros del Perú en el Consejo Departamental Junín, pues están teniendo su apertura de los campeonatos y la mayoría quiere asistir y no se quiere perder tampoco nuestro taller presencial. Entonces le vamos a estar comunicando por interno a cada uno de ustedes para ver si es que se logra mover el horario de la mañana para la tarde, pero de que es este sábado, es este sábado. Y ahí vamos a profundizar un poquito más con el lienzo de modelo de negocio y los diferentes modelos de negocio que existen y que ustedes van a poder de repente adoptar uno de ellos o integrarlo a su emprendimiento actual. Bueno, y también agradecer a todos los participantes de hoy por darse un espacio para el aprendizaje y la actualización de sus conocimientos en este importante evento. Recordarles también que es necesario que ingresen al aula virtual, cuyo enlace se lo vamos a pasar por aquí, por las redes, para que puedan acceder a los materiales, tanto a las grabaciones, a las presentaciones y otros materiales extras que se han utilizado y se van utilizando durante el abordaje de las sesiones. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si tuvieras algunas palabras finales, estimada Edith, para dar por finalizada la sesión de hoy. Sí, claro que sí, Enzo Manuel, muchas gracias por el espacio. Y bueno, yo actualmente laboro en el Programa Nacional Tu Empresa, entonces es un programa a nivel nacional que ayuda a todos los emprendedores en brindarles orientación y acompañamiento para el proceso de constitución de sus empresas y para los que ya son formales, ya tienen su número de RUC, sí, brindarles capacitación y asistencia y orientación y en algunos casos hasta asesoría, sí, para el crecimiento empresarial. Así que los invito a que puedan visitar las redes sociales, sí, búsquenos como Programa Nacional de Empresa. En Huancayo también hay un centro de desarrollo empresarial que está ahí en su servicio. Entonces, nada, muchas gracias por su atención, por todas las preguntas, por el interés. Así que tengan todos muy buenas noches y el sábado disfruten de la sesión, va a ser una sesión muy buena, sí, a cargo ahí de Paola Falcón. Muchísimas gracias, Edith. Y bueno, para finalizar, algunas preguntas para el día sábado. Efectivamente, el taller va a ser de manera presencial para poder conectar de manera física a todos los emprendedores que se encuentran, en este caso, en la ciudad de Huancayo. Sin embargo, aquellos que se están conectando de otras partes van a poder también acceder de manera remota por este mismo enlace del Meet que vamos a transmitirlo ese día. En todo caso, va a ser una sesión híbrida para que puedas no perderte ningún detalle de este taller que seguro va a ser interesante. Igual, si es que no puedes verlo, no te preocupes que todos los contenidos que se están generando en este curso están bien organizados en el aula virtual, cuyo enlace también les he puesto más arriba en el chat y ahora lo vuelvo a poner para que puedan tenerlo. Y también a las redes sociales les vamos a enviar. Bueno, invitamos a seguir
nuestras redes sociales del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Junín, en Facebook, estamos en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en las comunidades de WhatsApp que estamos ahora dando inicio, aperturando también en Telegram, donde podrán enterarse de nuestros próximos eventos con el fin de actualizar y fortalecer sus conocimientos. Y como ya saben, ahora como todo es global, pues somos de Junín, pero estamos abiertos para todo el país y, ¿por qué no?, para aquellos que están fuera del país, que nos acompañan también a través de las redes. Si estás interesado en obtener algún certificado de participación por 140 horas de este curso, pues puedes escribirnos por interno para poder explicarles el proceso. Todo el curso completo es completamente gratis, accesible para todos, pero la certificación sí tiene un precio que por interno nosotros se lo vamos a dar, pero tienen que tener en cuenta que existe 12 evaluaciones que tienen que dar, y si es que no has, para que, bueno, y obviamente tienes que aprobar para que puedas acceder a esa certificación. Muchísimas gracias una vez más, Edith, y para cada uno de ustedes, un fuerte abrazo, una feliz noche y muchísimas bendiciones para todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, nos vemos.